Hola, estamos aquí en la cancha de entrenamiento del Deportivo Cuenca en Victoria del Portete. Estamos con los chicos del Club Formativo 27 de Febrero, quienes vinieron a hacer una actividad de integración con los jugadores. Estos son parte del programa de auspicios que tenemos con los deportistas. El Deportivo Cuenca es un equipo icónico de la zona y de la región, así que hoy estamos tratando de que sus conocimientos los podamos trasladar a los pequeños futuros del fútbol de la Escuela de Girón. Tenemos como propósito, y como hemos dicho siempre, que ellos un día lleguen a ser profesionales. Como Club 27 de Febrero, agradecemos a Dundee Precious Metals, al Club Deportivo Cuenca, por darnos la oportunidad de formar parte de esta bonita experiencia. Todo lo que nos permita fortalecer el desarrollo del deporte, la práctica de la actividad deportiva, que los chicos puedan crecer en un ambiente sano y sobre todo motivados por la práctica del deporte, como decía, siempre será importante apoyar. Empresas como Dundee, a través de su auspicio, forman parte del Deportivo Cuenca, y nosotros poder retribuir también a las actividades que Dundee realiza, sin duda es importante, y estamos prestos para darles justamente una mano y para beneficiarnos mutuamente. ¡Gracias, Dundee! Somos como el aire. Les saludamos para esta nueva jornada, queridos amigos, último día del mes de febrero, llamativo, ¿no? Hoy cada 4 años se cumple fecha 29 de febrero. El saludo cordial a través de estos medios, a través de Radio Noticias Cuenca, de su radio en internet en www.radionoticiascuenca.com para quienes quieran escuchar, y también el saludo cordial a través de esta red importante, se une Radio y Televisión Espectáculo. Saludos cordiales a toda su gente, a su audiencia. Estamos también con Tropicana de Cuenca, que también ya se une para esta señal. Está Más Medios, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Lausí, que hacen esta cobertura informativa para entregarles la actualidad que tenemos a nivel de nuestro país, de nuestra ciudad. Hay muchos temas para comentar. El país sigue a la expectativa de los próximos pasos que se vayan dando. Este momento, pues, evidentemente, se nos vienen muchas reflexiones respecto a lo que pasa en el país. Fuerzas Armadas, policía, generan un control, pero a ratos parece que esa raíz, ¿no?, del mal, esa raíz delictiva, vuelve a rebrotar, lo que genera, por supuesto, mucha preocupación por lo que vendrá luego en el país, en donde hay un ambiente de desconfianza, de poca fe y también de duda. Estamos esperando que hayan, evidentemente, cambios. Esto se contrasta, evidentemente, con un elemento que también genera nerviosismo y desinformación, digo yo, que son las redes sociales, ¿no?, que abundan en información a favor, en contra,
un porcentaje muy alto de noticias que desinforman. En todo caso, vamos a tratar de, en nuestro modesto espacio, pero que tiene importante contenido, tratar justamente de llegar hasta ustedes, queridos amigos, con los temas más importantes generados en las últimas horas. Saludo con Segundo Cabrera. Segundo, buenos días. ¿Qué tal, Clemer? Amigos, un gusto saludarles a ustedes y a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de los diferentes medios de comunicación. Agradecerles a quienes tienen esta gentileza de podernos acompañar día a día en esta jornada de labores. Pues hay información importante, interesante, que vamos a estar enfocando con Clemer Pinos. Vamos a analizar un poquito lo que se dice y se pronuncian algunos sectores sociales también en la ciudad de Cuenca. Pues dicen que hay un centro de salud mental. ¿Reúne o no los estándares de aquello? Pues ese es un tema que está en línea de análisis para ver qué es lo que se dice. No es únicamente de poner a algunos psicólogos y decir, bueno, aquí está ya el centro de salud mental. Una propuesta 72 que se enmarca a un matiz totalmente diferente a lo que dan hoy en día, ¿no? Si dicen que es un centro de salud mental, debe ser un centro de salud mental. No solamente debe de ser una entidad en donde dicen que van a remitir a los pacientes al Ministerio de Salud Pública. O sea, qué tomadura de pelo. Para eso, el Ministerio de Salud Pública hubiese, de hecho, atendiera a aquellas personas que tienen este problema de adicciones, tanto al tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes. Ojo, es la responsabilidad del municipio, es la responsabilidad de la prefectura y es la responsabilidad del gobierno central a través de su ente rector, el Ministerio de Salud Pública. Aquí parece que estamos redoblando los esfuerzos para llegar a lo mismo. No pasen el tiempo. Si ya saben que la rectoría le van a dar al Ministerio de Salud Pública, canalicen directamente allá y dejen de hacer perder el tiempo a la gente. Bueno, yo voy a decir algo más, ¿no? Ya que tocó este tema en el inicio. Es preocupante, ya hemos comentado en varias ocasiones, se vuelve importante atención a personas que lamentablemente han perdido, yo diría hasta las ganas de vivir, ¿no? Y que se están, en este caso, sometiendo a un estado que va en permanente crecimiento, al menos estamos viendo en nuestra ciudad. Hay gente que se está cobijando, hay gente que está dedicado lamentablemente al consumo de drogas, al alcohol, y es un porcentaje muy alto de gente joven, ¿no? Ya que está tocando ese tema, es de insistir una vez más de que los recursos que genera el cuencano se los canalicen de mejor manera, justamente con el afán de poder atender a estas personas. Menos farra, menos gastos innecesarios, menos contratos, lo que usted quiera, menos consultorías adefesiosas, muchas de ellas, y más atención a la gente, ¿no? A un buen sector de la población. Creo que siendo un tema que le corresponde al Estado ecuatoriano, creo que no pueden quedarse al margen municipios, prefecturas, para dar atención justamente a todas estas personas. Y no está en seguir o intentando abrir hospitales, hacer mucha inversión. Hay que dar la oportunidad a quienes atienden, a quienes tienen ya instalados estos hospitales, para que la gente se pueda atender. Es lamentable. Todos los días casi, usted ve un montón de gente que está en situaciones precarias, ya sea por el alcoholismo o la drogadicción. Creo que esta iniciativa tiene que tomarse con más fuerza, ¿no? Correctamente, Clemer, pues hay que fortalecer las instituciones antes de debilitarla. El tema de yo hago solamente cae en una vanidad ególatra, en un narcisismo, es decir, yo soy el que hago. Es como si a un niño le dijeran, te voy a dar un cuaderno, y en vez de cuaderno le dan una libreta, y después salen a mentir a decir, bueno, es lo mismo el cuaderno y la libreta. No, cuaderno es cuaderno y libreta es libreta. Haciendo una analogía de manera muy pragmática, ¿no? Para que no tratan de marear y no tratan de confundir. Aquí la cuestión es bastante clara. Nos ofrecieron esto y esto es lo que deben de dar.
pero no traten de decir, ya está la propuesta 72. No, 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 cuidadito. Entonces, al pan, pan, vino, vino. Y para que el pan sea pan, vamos a corroborar totalmente esa información con las entidades que tienen la rectoría en aquello. Clever. Y otro asunto que preocupa también a la ciudadanía es el tema de la salud que tiene el Hospital Vicente Corral Moscoso. No puede ser posible, aquí lo tuvimos al gerente del hospital, se comprometió mucho aquí el gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso, y hoy en día siguen mandando a comprar hasta las mismas jeringuillas a los pacientes. No hay medicinas por ningún lado, las personas están saliendo a comprar, les mandan las recetas para que digan, muy bien, vayan a comprar por ahí. Entonces es una situación bastante complicada que en materia de salud. Por lo menos en anterior veía la gerencia de María José Machado, creo que es, ¿no? La doctora que estaba al frente. Vázquez. Vázquez, sí, perdón. María José Vázquez. Tenía una gerencia como que hacía los esfuerzos para solventar las necesidades que tienen los pacientes. Pero hoy en día acá se han desentendido totalmente. No hacen el mayor esfuerzo y le terminan siendo lo más cómodo. Cogen esta libretita y le dicen, esta es la receta, vaya a comprar. Entonces, ¿hasta cuándo podemos esperar aquello? Yo más bien digo, segundo, cuando este país comience a cambiar, ¿no? Porque evidentemente aquí también ya de este tema también ya hemos analizado varias veces. Es un país demasiado enfermo el Ecuador. Es decir, tenemos pésimas costumbres, ¿no? El otro día mostraba un cuadro segundo de una encuesta hecha por la Organización Mundial de la Salud, y hasta ahora me acuerdo, el 96% de la población se enferma, si sabe que es por la pésima o la situación higiénica con la que se manejan, por ejemplo, los alimentos. Hay otra que el ecuatoriano no se está cuidando, es decir, además el Estado no implementa campañas preventivas. Consecuentemente, si es que no comenzamos también a colaborar, no nos comenzamos a cuidar un poco más, hacemos un poco de deporte, hacemos una alimentación adecuada, si no ponemos de nuestra parte, yo diría que por más que el Estado sigue implementando, porque segundo, no es poco el dinero que el Estado utiliza en salud, no es poco. No. Es una cifra alta, ¿no? Si no estoy mal, casi llega al 3.5, 3.8 del Producto Interno Bruto, que es un montón de dinero. Entonces, es evidente que este país necesita entrar en un proceso de transformación y lógicamente, va a seguir faltando todos los días, segundo, estos insumos médicos en el hospital, porque también recordemos que el hospital ya casi colapsa. Aquí se atienden cuencanos, se atienden, ¿qué más, no? Viene gente del Oriente, viene gente de la región oriental, viene gente de la provincia del Oro, gente de Manabí, vienen acá a Cuenca. Hay gringos, hay venezolanos, hay colombianos, y lógicamente ese escenario se vuelve complicado. A ello yo diría, sumemos algo que me contaba un médico de Seguro Social. Hay gente, perdón el segundo, tan majadera, que sin estar enferma, se hacen enferma para llevar remedios y venderlos luego, ¿no? Así es. Es decir, es un círculo vicioso que tenemos que comenzar a resolverlo, y creo que ya es hora que, como primer consejo, nos cuidemos un poco más. Usted se cuida, ¿no? Usted se cuida, así yo me es. Cuido. Bueno, evitamos estar enfermos, segundo, y tratamos de alimentarnos de la manera más adecuada. Usted no consume alcohol, de vez en cuando nos tomamos una cerveza, pero caramba, si es que nos alimentamos pésimamente mal, con demasiada grasa, con demasiados alimentos dañinos, no esperemos pues una buena respuesta, ¿no? Clever, y yendo justamente a lo que siempre hay que apegarse al tema de la ley, y mire que la responsabilidad recae directamente en el Estado. Esta Constitución es demasiado garantista, ¿no? Y el artículo 363 de esta norma constitucional pues señala que el Estado debe de garantizar la disponibilidad, acceso a medicamentos de calidad, seguros, eficaces, a fin de regular la comercialización, producto nacional y utilización de medicamentos genéricos. También dice que los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, el 362, y toda esta situación, ¿no? Los servicios de salud serán universales, también dice, ¿no? Entonces aquí nos dice claramente, entonces el ciudadano únicamente va al hospital
pero resulta que el gerente del hospital, pues no sé qué, lamentablemente no se sabe qué estará haciendo el señor gerente del hospital, porque debe de solucionar los problemas. Yo aquí se lo dije de manera muy clara, no estamos aquí como para que nos cuente los problemas, sino si usted es gerente, debe solucionar los problemas. O que diga qué es lo que pasa, pues, ¿no? Yo no tengo dinero, no, no. Diga no, que no le dan... hay mucho enfermo, algo debe decir, pues, ¿no? Pero no se trate de excusar y tampoco trate de lavar la imagen, mire, la cara de aquellos politiqueros, porque eso es lo que nos hace más a la salud. Mire, segundo, hay el reflejo. Hoy veía una noticia en este medio Primicias que habla... que el Seguro Social, para que tenga una idea, ¿no?, que ese es el que la gente paga, que es el hospital del Seguro Social, o la atención en el Seguro Social es del afiliado, tienen una deuda con las clínicas y hospitales privados, segundo, de 700 millones de dólares. La derivación. Las derivaciones. Es esto lo que le está... Imagínese, ¿no? Entonces, le están poniendo al Seguro Social al punto de quiebra. Entonces, eso no puede seguir funcionando así. Es decir, es evidente que el año anterior se atendieron más de 32 millones, hay más de 32 millones de atenciones médicas, segundo. Es una cifra extremadamente alta, lo que pone al Ecuador como un país de enfermos, pues, segundo. Esa es la verdad. Consecuentemente, creo que las políticas... Ahora está de nuevo de moda, las políticas públicas, todo el mundo de las políticas públicas, ¿no? Así es, sí, hay sí. que comenzar a cambiarlas, hay que comenzar a buscar elementos en la salud, en educación, porque segundo se desperdicia muchísimo dinero justamente con la situación y con el comportamiento de la gente. Es decir, aquí me da la impresión que la gente hace un esfuerzo por enfermarse, sino por cuidarse, ¿no? Consecuentemente, usted vea la situación de gente joven que tiene ya muchas dificultades en lo que tiene que ver a su salud como consecuencia de la mala alimentación, la falta de deporte, en fin, las malas costumbres que son las que deben ser motivo de una educación. Igual es en el tema de la educación, ¿no? Ayer veía que ya están reclamando que han reducido presupuesto en las universidades, segundo. Se entiende que la educación es una inversión, ¿no? Así es. Yo me pregunto, ¿qué es lo que están haciendo las universidades? Y si es que tocamos la Universidad de Cuenca, carambas, ahí hay burocracia, segundo. Usted ve rectora con dos asesores, vicerrectores con asesores, armaron dos vicerrectorados, ¿no? Está toda la gallada del correísmo allí, y eso suman varios cientos de miles de dólares, ¿no? Usted ve qué es lo que hay como contraparte cuando al Estado le cuesta a cada estudiante 5 mil dólares y hay un proceso de deserción en el primer ciclo, segundo, casi de un 30% de personas que ingresan en una carrera, ¿no? No les gusta y dejan allí. Entonces, también eso hay que ir cambiando, porque se generan pérdidas millonarias en las universidades como consecuencia de que la gente, a cuenta de que es gratis, dice, no me gustó, me voy nomás, ¿no? Uh-huh. Hay que cambiar todo eso, ¿no? Claro, y aquí va un tema anclado. El 356 dice que hay que tener una responsabilidad académica. ¿Qué quiere decir eso? De que si usted está en una carrera universitaria y sale de aquello, pues si opta por otra carrera, esa carrera ya no le subsidia el Estado. Entonces, esa es la responsabilidad académica. Oiga, el que deja tiene que pagarse. Claro, ya, si se jala una materia, igualmente tiene que pagar, ¿no? Usted se va a la UDA, para poner un ejemplo, sí. ¿No? ¿Cuánto le cuesta? $5,000 le cuesta un año. Así es. ¿Y qué pasa si sale? Perdió ese dinero, ¿no? ¿Por qué le seguimos haciendo esa carga al Estado ecuatoriano cuando, créame, segundo, hay irresponsabilidad? Entonces, hay que cambiar un poco los conceptos de la forma como se está manejando la educación, cómo optimizar los recursos del Estado ecuatoriano, porque el Estado tiene que seguir siendo, en este caso, un paño de lágrimas para todas las quejas, y también esta insistencia, más cupos, ¿para qué, segundo? Es decir, yo creo que hay que replantear el funcionamiento de la universidad. Lamentablemente, sus rectores, como ganan buen dinero, y todo el plantel de PhDs ganan buen dinero, no les importa con tal de tener el salario. Así es, a propósito de los PhDs, habrá que ver la lista de los PhDs que están ahí en la universidad para ver si están cobrando ahorita también, cuánto están cobrando. Casi, ¿no?, entre 4 y 5 mil dólares ganan el PhD. Sí, y los que están vuelta por fuera, en otra actividad, los PhDs, ¿sabe cuánto ganan? ¿Cuánto? Ah, no, pues. ¡Ojo! ¿Quién es PhD de la Universidad de Cuenca? ¿Le estarán pagando el PhD? No, eso no.
No, no, eso ya habíamos averiguado, pero no hay tal, ¿no? Bueno, vamos a seguir insistiendo en aquello. Hay un ex alcalde que estuvo 16 años con permiso. ¿Cuál es? Ya sabe, pues que fue alcalde, prefecto, su pana. ¿Cuál es? ¿Marcelito? Claro, claro. Marcelito Cabrera. Miren esas canonjías, esos beneficios, eso no puede ser, pues, ¿no? Es decir, si es profesor, es profesor, si es alcalde, es alcalde. Pues, así es, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Bonita o la ser palabra, alcalde como y estar bonita la universidad. Bonita la cosa, como dice, ¿no? Se va de la universidad dando clase y regresa a los 16 años y sigue el puesto para él. Pues. Es decir, ya. Y eso han hecho Doris Josefina, ¿no? ¿Cuál es Josefina? Doris Josefina Solís también, se dio largo. Larga época correísta, ¿no? Regresó como que si nada hubiese pasado, ¿no? Bueno, así está todo, Clever, justamente, así está todo. El pueblo sabe decir, suerte tienen los que no se bañan, ¿sabes? Así es, no, perfectamente, siempre lo dice, el pueblo siempre acude a esos argot populares, ¿no? Y de todas maneras es válido esta situación porque mientras hay gente que necesita trabajar y es profesional y no consigue un trabajo, pues hay gente que llegan a trabajar en las instituciones públicas. Encima son tan sinvergüenza los administradores públicos que les siguen dando contratos. Ya les dan un sueldo, ¿no? Ahí en la función pública y les siguen acomodando con contratos. Y de yapa les dice, muy bien, trae a tu familia y ponte acá. Hay un montón de cosas que deben cambiar. Pero además, me voy con comisión de servicios. No, pues ya, si se va, se va. Pues, oiga, ¿no? Pero yo he visto una sinvergüencería total en las administraciones. Porque, por ejemplo, Pedrito Palacios dijo, ¿usted se acuerda cuando llegó al municipio de Cuenca? ¿Qué es lo que dijo? Pedrito Palacios dice esto, ¿no? La Water High Sprouse, ¿no? Que vamos a optimizar el tema de talento humano, van a estar las mejores personas ahí. Y todo eso. Resulta que no trajo ni lo uno ni lo otro y no estuvieron todas las personas que debían de estar ahí, ¿no? El doctor Cristian Zamora Matute también, pues, dice, sale con un anuncio así, dice, echa el número de teléfono para que me manden los currículos WhatsApp. Yo no sé. Es puro cuento eso. Si le habrán mandado los currículos a aquellas personas muy cercanas a él, pues, ¿no? O sea, yo no le entiendo ese discurso que maneja y practica otra cosa, pues, totalmente diferente. ¿Por qué cree que los municipios en general funcionan mal, pues, segundo? Porque es la agencia colocadora de puestos para los que estuvieron en la campaña, para aquel que aportó, sin medir, en este caso, el rango y el nivel profesional, ¿no? Consecuentemente, esto sigue y esto ha pasado y seguirá pasando mientras no adopten los alcaldes una postura de auténtico servicio a su ciudad. Igual veía las quejas en Guayaquil al señor Aquiles Álvarez, que ha metido a todos los panas. Así es, no. Pavel Muñoz, está toda la tropa del correísmo. Acá hay un sinvergüenza que metió a los hermanos en otro cantón, ¿no? O sea, son descarados, son sinvergüenzas ciudadanos. Y esta gente es la que está administrando por ahí los públicos. Creo que había un alcalde que metió hasta el amante, ¿no? Entonces, son descarados, estos mamarrachos. Entonces, ¿no? esto, carambas, ¿cuándo va a cambiar? Porque yo entiendo que en una postura ética, moral, de servicio, si me voy de alcalde, trato de llevar a los mejores hombres de la ciudad, yo incluso allí, incluso independientemente de su línea política, pero que veo su perfil profesional, para que atienda la ciudad, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínense, en tema de seguridad no se pueda colocar a cualquier bailarín ahí, pues, no, pero sin embargo está esta situación, y eso es lo que nos permite tener una seguridad improvisada hoy en día en la ciudad de Cuenca. Pero ve la improvisación en la asamblea nomás. Ah, pues, es peor todavía porque se entiende que un parlamentario está al frente de una de las entidades más importantes que tiene la estructura del Estado, pues, segundo, ¿no? Uh-huh. Y ver gente, bailarines de tubo, ¿no? Sí, también hay bailarines de tubo, hay DJs, uno que otro locutor, hay de todo un poco ahí, ¿no? Así es. Clever, usted estaba hablando de un tema bastante importante, que es el seguro social, ¿no? Ya hay la solución, ciudadanos, ¿no? Porque el seguro social de aquí a unos 3 años dice que si sigue en el mismo ritmo, pues se va a quedar sin recursos para darles a esos vivísimos que realizan, estaban al seguro, ojo, son desempleados, pero como están a punto de jubilarse, empiezan a realizar unas aportaciones increíbles para que la pensión del seguro y su jubilación
sea bastante alta, ¿no? O sea, una jubilación de 2,000, de $3,000, y como son sapísimos, sinvergüenzas y descarados, pues empiezan a generar estos aportes de manera voluntaria, no trabajan, pero más sea piden ahí, piden plata para generar estos aportes al Seguro Social y sacar con una pensión de lotería. Hay de todo, usted vea, ¿no? Entonces, la solución es bastante, bastante rápida. Este no, primero, es que no la toma, pues, según. Claro. ¿No? Primero, el día de hoy estaba analizando una entrevista que emitió el director del Seguro, Seguro Social, pues decía que la solución es, primeramente, incrementar los años de jubilación, ¿no? Segundo, eliminar esas prácticas en donde los afiliados, quienes aportan, lleven cargas, inclusive a recibir atención. Para eso está el sistema de salud pública, ojo. Entonces dice, esto es lo que dejó embarrando el correísmo. Entonces dijo, lleven a los esposos y los hijos de los afiliados. Esta carga ya no va a tener. Y otro tercer elemento es de que les va a subir las aportaciones. O sea, el trabajador va a ganar ya menos para que el Seguro Social se mantenga. Ahora, aquí va el tema profundo, Clever, que es el asunto relacionado a estos ampones que van a administrar el Seguro Social, y que, claro, detrás de estos también hay una clase sindical que también está haciendo la suya. Entonces, ¿cómo es posible de que al afiliado al Seguro Social campesino le aprieten el nudo de la corbata, casi hasta ahorcarlo, y siguen estos sinvergüenzas zampones enquistados en el Seguro Social? Lo que pasa es que el Seguro Social está lleno de problemas, ¿no? Y lógicamente igual las cosas o los temas se toman de manera muy ligera. Usted tocaba el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino no puede estar en el Seguro Social. Uh-huh. Le digo por qué, ¿no? Porque evidentemente la carga que tiene este, no es que estemos en contra de que el sector campesino tenga un seguro, pero debería tener un seguro segundo independiente, apoyado y subsidiado por parte del Estado directamente, ¿no? Para dejar al Seguro Social libre, dejarle al Seguro Social en condiciones que atienda única y exclusivamente al afiliado y al jubilado y punto. Si es que no se genera ese escenario, vamos camino a que en algún momento el Seguro Social tenga que cerrarse segundo o que se privatice, ¿no? Consecuentemente, hay un montón de problemas. Allí también el señor Correa, para quedar bien, ¿no?, ordenó que los hijos de los afiliados también sean atendidos. Entonces, mire la carga de desbarajuste. Hay demasiados sindicatos internos, hay demasiadas mafias que se hacen dineros. Es decir, estamos hablando de una entidad que, si no se genera, en este caso, una cirugía a fondo, si no se extirpa el cáncer de una manera total, esto va camino simplemente a una situación en la que puede o podemos estar asistiendo a la pérdida del Seguro Social. Así es, justamente, Clever, y esa es la preocupación que hoy en día está. De todas maneras, hay que generar estas acciones. ¿Ya vio la encuesta de Sedatos? No. Tenemos los datos, les acompañamos a ver, vamos pasando por esto, vamos primero con Villavicencio. Claro, vamos con Fernando Villavicencio. Y después les acompañamos a que vean cómo están las instituciones del Estado, hoy en día evaluadas. La última encuesta de Sedatos le ubica con un buen porcentaje al presidente Daniel Noboa. Por eso estoy viendo, ojo. Parece que el doctor Adrián Castro va a ser el que mueva los hilos de ADN ya está por ahí, acá, ¿no?, en la provincia de Azuay. Se está apuntando bien a Adrián Castro. Ya se le ve nomás. Oiga, ya, entonces, nosotros ya estamos viejos en eso, ¿no? A mí me sorprende que qué pasará. El otro día que vino acá el presidente, ya estuvo por allí Adrián Castro. Claro. ¿No? Ahora, el otro lado, así medio como gallo Matovey. De pelea, ¿no? Matovey. Ahora, me está encerruchando. El liderazgo que dice que tiene el señor Matovey, ¿dónde va a quedar ahí? O sea, eso quiere decir. Vamos a ver si tiene liderazgo, más bien diga. No. Vamos a ver. Usted y yo sabemos que Matovey no tiene absolutamente nada.
No, dele, es que yo ya lo he visto. Pues. Dele chance a la duda, de pronto. No, no, es que con estas personas no hay cómo dudar así, pues. ¿Yo qué le voy a dar tanta fama al señor Matovelli? Él dice que le quieren dañar su imagen porque es una persona que tiene su liderazgo. Dice, ¿no? Este es un chiste mal contado. Pero de todas maneras, vamos con Fernando Villavicencio y después analizamos los datos. A propósito, 194 días, el proceso ya está avanzando, pero, ¿no? Aquí ya comienzan a aparecer los actores de este crimen, ¿no? Pero la gente quiere saber, su familia, sus hijos, su esposa, quieren saber quiénes son los actores intelectuales, ¿no? Y esto se va a saber posiblemente días después. Mientras tanto, el proceso se inició. Hoy, 194 días, y en este corto, Fernando Villavicencio habla de un problema que está viviendo Chone, ¿no? Y que de una manera acertada, Fernando Villavicencio enfocaba entre las docenas de denuncias los problemas de corrupción de obras que se hacían, obras que supuestamente aspiraban a solucionar la vida de los pueblos. Es el caso del multipropósito Chone. Chone está al borde de hasta de desaparecer como consecuencia. Pero ya fue Luisita González. No, ya vamos a mostrar ese videito, ya va a ver, ya va a ver. Primero pongamos a Villavicencio. Qué descarado. Ponga a Fernando Villavicencio primero lo que denunció en su momento. Yo apoyo siempre las grandes causas que ustedes han visto, vengan de la izquierda, del centro, a la derecha o de abajo. Siempre con mi voto apoyaré esas causas. Y esta sin duda es una gran causa y encontrarán el respaldo de este legislador. Pero ya que estamos aquí con la lluvia que nos castiga y que nos manda una señal, esta provincia, señor presidente, merece poner los ojos hacia atrás, porque no podemos avanzar sin dejar de cuestionar el río de recursos que esta provincia ha visto pasar en impunidad. Estoy hablando principalmente del pueblo de Chone, un pueblo que el año 2015 aplaudió, puso banda de pueblo, la posibilidad infinita y eterna de acabar con las inundaciones. Un proyecto construido por dos empresas procesadas en el caso Arroz Verde, me refiero a Equitesa y Equitranza, el proyecto multipropósito Chone. Y claro, con ese propósito jamás, con ese multipropósito jamás volverían las inundaciones. Con ese multipropósito, Sociedad Manavita, jamás volverían las inundaciones. Pero resulta que unos pocos años después, Chone está inundado. Casi 100 millones de dólares botados a la basura. Y no estamos. Al punto, y no estamos. Y no estamos. Señor presidente, ¿tengo derecho o no tengo a hablar? Porque la sociedad manavita me está escuchando. Al punto. Estoy yendo al punto. Del orden del día, asambleísta, por favor. Todo mundo ha hecho referencia a Manabí. Y yo quiero hacer referencia a Manabí. Y si los colegas legisladores quieren escuchar, vamos a hacer referencia a Manabí. Vamos a hacer referencia al proyecto Carrizal Chone, que tampoco funciona. Y vamos a hacer referencia al acueducto La Esperanza, que tampoco funciona porque no hay refinería. Y también vamos a hacer referencia, señores asambleístas que no quieren escuchar, a la concesión del puerto de Manta. Y también vamos a hacer referencia a una refinería de 1.500 millones de dólares que no existe. También vamos a hacer referencia a eso. A esta provincia le han convertido en un tubo de ensayo de la corrupción. Y este legislador no se va a callar nunca. Este legislador va a investigar toda la corruptela de ayer, de antier y de ahora. Muchas gracias, aunque no le guste, presidente. Oye, yo he sacado como conclusión, cuando uno escucha las denuncias de Fernando Villavicencio, que siempre las escuchamos en vida, aquí estuvo Fernando Villavicencio, ¿no? Acá vino, yo diría, varias veces acá al medio. Y la verdad es que hacía tantas denuncias Fernando Villavicencio que muchas de las veces uno ya ni siquiera ponía atención, segundo, ¿no? Y claro, cuando uno comienza a revisar, estaba en toda la verdad,
¿no? Estaba denunciando las atrocidades, los atracos, toda esta mafia que le ha hecho tanto daño al país y que terminaron con su vida, segundo. Es increíble. La denuncia que está haciendo es de este famoso trasvase. ¿Sabe que yo estuve en la inauguración de ese trasvase, no? En Chone. Fue en noviembre de 2015. Estuve presente, hubo esa invitación. Me pudo la curiosidad y realmente uno se maravillaba porque se supone que ese trasvase iba a guardar el agua cuando había demasiadas lluvias, ¿no? Pero no midieron que las lluvias superaron la capacidad de este trasvase y se supone que esa agua iba a servir para las épocas de sequía. Entonces uno se maravillaba, ¿no? Qué bien el revolucionario, ¿no? Lo que está haciendo. Total de los totales, ustedes vean lo que está viviendo en este momento Chone, ¿no? Sí, están metiendo la plata como siempre estos revolucionarios, ¿no? Y claro, y ahora, escuchemos lo que usted decía hace un rato. Se fue Luisa y Raiza, ¿no? Las dos señoras, la que fue candidata a la presidencia y aspira a ser nuevamente candidata, aunque yo dudo. Que la ratifica su líder delincuente. No. Dudo. ¿Usted cree que sea candidata Luisa? Viendo, o sea... Ya perdió, ¿no? Bueno, ya perdió. Lo que sucede es de que cuando la picaron ahí, dijeron ustedes candidata, ella piensa que tiene un capital político interesante. El delincuente Correa puede meter igualmente un zapato, una piedra, que igualmente tiene su capital político ahí. Entonces... y ahora no bastante disminuido, ¿no? Claro, o sea, ha disminuido totalmente después de... que su organización política está chispeada por el tema delincuencial y de narcotráfico y todo eso. Entonces, ¿quién va a creer en una organización política que está pateando para ese lado? Ahora, veamos este videíto, porque doña Luisa y doña Raiza, claro, los correístas o la Revolución Ciudadana siempre tienen una explicación, ¿no? Cuando se construyó este trasvase se hablaba de que era la solución a Chone. Ahora dicen, no, que era solamente para un sector y que hay otros ríos, dice, ¿no? Que ya están al margen de este trasvase. Veamos, por favor, este video. La empresa, el proyecto como tal, se está cumpliendo su función. Correcto. A cabalidad. Claro. Y justamente lo que mencionó el alcalde, lo que vino, lo mencionó él en medios de comunicación, de no ser por la represa, Chone prácticamente había desaparecido. Estamos desde uno de los componentes del propósito múltiple Chone, la represa del Río Grande. Es importantísimo hablar con la verdad y comunicar correctamente. Esta represa retiene al Río Grande únicamente. Si no se la hubiera construido, si no se lo hubiera hecho, hoy Chone estaría totalmente bajo agua, hubiera desaparecido. Las casas más altas del centro serían totalmente cubiertas de agua. Así es, nos hemos trasladado hasta aquí para evidenciar el perfecto funcionamiento de la represa del multipropósito Chone. No se han realizado las obras complementarias para poder llegar con riego y con agua potable a la ciudadanía de Chone. Tampoco se ha asignado presupuesto para poder desasolvar otros ríos que no se encuentran controlados por la represa. Porque es muy importante que la ciudadanía conozca que el multipropósito fue construido para controlar el Río Grande. Sin embargo, existen otros ríos como Garrapata y como Mosquito que no han sido desasolvados y que han abonado de una manera extrema para las inundaciones que hemos sufrido los chonenses esta semana. Ya destapaba el agua, ¿no? Claro. Y la verdad es que para todo hay un pretexto, ¿no? Qué habilidad que tienen, de hecho, hay que reconocerles que algo. No tiene nada que ver el río Garrapata y el Mosquito, dicen. ¿No? O sea, hay que reconocerles algo, que tienen la cara dura por lo menos para salir eso. A mí me diera vergüenza, primeramente, ¿no? O sea, a un ciudadano decente les diera vergüenza. Pero ellas no, pues. Se van y dicen que era únicamente para el Río Grande. El Grande nomás, ¿no? ¡Qué descarados! Oye, pero es que hay que ser realmente descarado, ¿no? Hay que tener, yo diría, no tener, en este caso, sangre en el rostro para aparecer y tratar de justificar. Yo me acuerdo perfectamente que este proyecto, ya no es proyecto, ahora es una realidad, el multipropósito, se habló tanto y se festejó, segundo, de una manera increíble, porque esa era la solución para Chone.
Entonces ahora aparece el garrapata y el mosquito, que han estado escondidos seguramente, pues, ¿no? Y la verdad es que llama poderosamente la atención. Póngale ahí una toma, hay un tuit, ¿no? De la señora esposa de Fernando Villavicencio, quien hace algunos comentarios respecto, vea usted mismo segundo, ¿no? Que es lo que manifiesta Verónica Saraus, que es la esposa de Fernando Villavicencio, quien manifiesta y hace un comentario, ahí está, un comentario respecto a la primera audiencia, en este caso para establecer responsables y autores del fallecimiento y el crimen a Fernando Villavicencio. Una vez se señalaron los autores materiales, corresponde ir tras los actores intelectuales, es decir, quienes les estorbaba a Fernando Villavicencio. Todos esos que pidieron favores a los narcotraficantes, sus operadores políticos, los que no querían que se les quite el control de los puertos marítimos, por donde sale la droga, los que no querían que se depure las instituciones como la policía, las fuerzas armadas, los que juraron venganza por sus sentencias. Todos ellos, que son actores políticos, son los que participaron en el complot para acabar con la vida de mi esposo, dice Verónica Saraus, claramente. Los que le asesinaron son solamente instrumentos, segundo. Hay que llegar al fondo. Y la verdad, hoy ayer, por primera vez, estuve viendo tres capítulos, me vi, de Chapo Guzmán, ¿no? Oiga, y claro, uno se ve cómo el tema funciona, es igual acá. Están vinculados los narcotraficantes, están vinculados los políticos, están vinculados la gente que actúa en la justicia, y todo hace pensar que ese mismo modelo también funciona acá en nuestro país. La pregunta del millón, ¿daremos con quienes ordenaron o quienes generaron este crimen? Porque, carambas, aparecerán en su momento, en este proceso segundo, quienes estuvieron detrás, o que fueron los críticos, o que les molestaba lo que denunciaba Fernando Villavicencio. Uh-huh. ¿Se llegará a esa situación? Carambas, uno se pone a pensar qué tanta interés tiene la justicia ecuatoriana, qué tan complementaria va a ser el accionar de la Fiscalía con la Corte Nacional de Justicia para realmente sentar un precedente y sancionar a quienes realmente asesinaron a Fernando Villavicencio. Así es, una cosa son los actores materiales y otra cosa son los actores intelectuales. ¿Quiénes fueron contratados? De hecho, el invisible, es el alias el invisible, es el esposo de la cabecilla de los lobos en la capital de la República. Dice de que por medio, a ver, él ha dicho, no, yo no me quiero meter con este porque es un político de alto nivel, de alto vuelo. Entonces la notoriedad es más buena. Entonces, ¿qué es lo que ustedes lo sacan de la jugada y van directamente con esta banda delincuencial? ¿Y qué es lo que estaba en negocio? Imagínense lo que negociaron por el tema de la muerte de Fernando Villavicencio. Una gran cantidad de dólares, casi un cuarto de millón de dólares por ahí. También el control de las cárceles, parte de las cárceles. Seguramente hablaron con el líder que tenía la Revolución Ciudadana, el delincuente ruso, ¿no? En la Asamblea Nacional, que ese delincuente lo puso la Revolución Ciudadana, ¿no? Y decían que negociaron esas, las cárceles, las zonas de venta de droga y también unos pasos para traer la droga hacia las diferentes provincias del país. Eso estaba en negociación si lo mataban a Fernando Villavicencio. Lo ha señalado claramente el día de ayer las autoridades que están en esta materia, de acuerdo a lo que se ha dicho. Entonces, mire lo que se estaba negociando detrás de ello. Oiga, es que hay mucho dinero de por medio, segundo, y no solamente creo yo que es el narcotráfico. Están segundo contratos millonarios, ¿no? ¿Usted cree que no están o no estaban interesados los que negociaron, por ejemplo, el contrato de la refinería del Pacífico? Claro. El contrato de la Coca-Cola Sinclair, ¿no? Estamos hablando, y entre las dos partes, de 5 mil millones de dólares, segundo. Y quienes en la denuncia permanentemente denunciaba a Fernando Villavicencio, el tema de los puertos, segundo, que no es poco dinero, que precisamente es algo que el Estado debería recuperar para su manejo y su control, y que está en manos, usted vaya a saber de quién, ¿no? El tema de los puertos. Y así podemos hablar Petrochina, es decir, son una cantidad impresionante de denuncias. El hecho de denunciar a los tetones estaba poniendo en riesgo su patrimonio delincuencial. No,
¿cierto? No, y el tema de Petrochina es un caso bastante interesante. 5,000 millones de dólares el correísmo dio. 5,000 millones de dólares. Yo cuando le pregunté a la rectora de aquí de la Universidad de Cuenca, en una vez que se equivocaron y mandaron la invitación a la rueda de prensa por ahí, me interesaba no lo que iba a decir la señora rectora, me interesaba tener una opinión desde la academia ante estos cuestionamientos duros de esta, de este líder delincuencial como es Rafael Vicente Correa Delgado, ¿no? Y le cuestioné a la rectora, le dije cuál es su opinión desde la academia que se haya fumado en menos de 10 años 5,000 millones de dólares. ¿Y sabe lo que dijo la rectora? Se lavó, dijo, wow, a ver, desde la academia no podemos decir nada, sí, pero desde la academia es el tema ético y moral. La rectora se acostumbra a cuestionar y señalar a otros gobiernos, pero cuando le tocan a su líder, ahí sí, pues parece que salta, ¿no? Entonces no dijo mayor cosa. No, pero... no ha cambiado la universidad. La universidad ha cambiado muchísimo. Ya no es el escenario de respaldo ciudadano, ¿no? Ya no es el escenario en donde los jóvenes, me incluyo, porque también fui parte de la universidad, el tema ha cambiado muchísimo. Ahora es el refugio de los que se acomodaron desde hace mucho tiempo atrás en los cargos públicos y que ahora nuevamente tienen, en este caso, a su cargo la Universidad de Cuenca. Esto ya habíamos comentado en varias ocasiones, y no van a opinar de lo que realmente pues no les conviene, porque son parte justamente de esa estructura, segundo, ¿no? Sí, bastante complicado, de hecho. Entonces, mire, la cuestión de Fernando Villavicencio es como si hay actores intelectuales que de hecho lo señalan a Javier Jordán, al tetón de la piscina, también con su coideario, que vendría a ser alias el ruso, uno de los que el prófugo a la justicia lo puso como miembro del CAL, ¿no? Del máximo órgano de la Asamblea Nacional, un delincuente como esos, meterlo en el máximo órgano, imagínense de qué niveles estábamos hablando. La relación que tenía Javier Jordán con el delincuente alias el ruso, que es de la Revolución Ciudadana, pues ellos anunciaban ya terminar con Fernando Villavicencio. Pero a quienes contrataban ellos, porque los dos hablaban con Leandro Norero desde la cárcel, que le pedían que ya mucho jode y todo aquello, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? El señor Leandro Norero necesitaba contratar sicarios. ¿Y de dónde sale? Se contacta con los lobos por un lado y estos les dicen, no, es un político de alto vuelo. Entonces, la cabecilla de los lobos aquí empieza a contratar y a buscar gente de Colombia. Trae gente de Colombia y de ahí dicen, esto es lo que deben de hacer. Bueno, y ese es el resumen, claro, de lo que se ha señalado en la audiencia. Y aquí están incluidos varios sectores. Está la política, está el narcotráfico, están los que se roban el dinero del Estado a través de los contratos. Y bueno, es una estructura que incluye a varios sectores, incluye por supuesto la justicia. ¿Podríamos salir de esto? Carambas, yo tengo mis dudas, segundo, le veo difícil. Bueno, vamos con, antes de ir con una entrevista que me parece interesante, nos han solicitado desde la capital de la República, sobre un caso de una funcionaria que ha sido motivo justamente de un despido, de un maltrato por parte del señor Luis Saldumbide, que maneja SNAI, ¿no? Que vamos a escuchar un poco más adelante. Pero pongamos, oiga, ayer se generaron dos elementos, ponga por favor las fotografías, esto de encontrar en una camioneta 7 personas fallecidas, segundo. Asesinadas. Uh-huh. ¿No? Han sido asesinados y colocados casi como cajones, porque no puedo decir de otra manera, en el balde de una camioneta. Con uniformes militares. Es terrorífico, segundo. Es en el oriente ecuatoriano, ¿no? ¿No? Mire usted las fotografías, ¿no? Son fotografías que, por supuesto, hemos hecho algunos arreglos para que no sea tan agresivo. Mire usted eso, segundo. Así es. Mire usted, sí, eso. Comprendas totalmente. Seres humanos. Comprendas militares, y aquí estamos viendo también las armas que han portado. Son armas largas,
fusiles, por ejemplo, ¿no? Que es bastante considerables en este tema. Pero a qué, mire, por ejemplo, este tipo de fusil. Es un fusil, un arma larga, un arma muy letal que tiene este fusil. No se han llevado ni los fusiles. O sea, aquí se debe de ponerse a pensar, ¿por qué no cree que se llevan los fusiles después de que los asesinan a ellos? ¿Por qué será? Esto es porque tienen demasiadas armas y estos fusiles les pesa encima de aquello, ¿no? Entonces dejan nomás el armamento y van ellos con lo que tienen. ¿Para qué llevar si ya tengo demasiadas armas? O sea, asesinan, los dejan aquellos. Pero recordemos que en este sitio es un canal de paso de droga en gran cantidad, desde Colombia hasta Ecuador, para seguir la ruta. Pero se descarta que son de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Totalmente, ¿no? Se descarta esta situación. Utilizaban en ropa militar, ¿no? Claro, recordemos que por ese lado está hay un grupo criminal que se los conoce como los Águilas, los Zapatones, que custodian, por ejemplo, estos canales, y cuando les dañan algún cargamento de droga, esa es la factura que les pasa. Las Fuerzas Armadas emitió el siguiente comunicado: cuerpos encontrados sin vida en la joya de los Hachas no pertenecen a las Fuerzas Armadas. Responsabilizando operaciones militares en el cantón de la joya Los Hachas, la madrugada del día miércoles 28 de febrero del año 2024, por información de moradores del sector, se escucharon varias detonaciones de arma. Una patrulla militar se dirigió al sector del lago San Pedro para realizar el rastrillaje. En ese lugar se visualizó en un vehículo tipo camioneta con 7 personas fallecidas, quienes se encontraban con uniformes militares. Informamos a la ciudadanía que los cuerpos encontrados no pertenecen a las Fuerzas Armadas. Se proporcionó seguridad del lugar y se realizó un registro del área circundante, encontrando armas y municiones. De acuerdo al siguiente detalle: 3 armas de fuego tipo fusil de asalto, 2 armas de fuego largas de fabricación artesanal, 2 alimentadoras con municiones 5.56, que son municiones de fusil, una pistola 9 milímetros, 4.353 municiones calibre 9 milímetros. Mire la cantidad. ¿Por qué cree que no se llevaron por lo menos las municiones? Porque estos grupos armados están dotados de armamento bélico y también municiones, wow, que da miedo. 4.350 municiones que no se lleven de 9 milímetros, ¿no? Y miren la cantidad de municiones, la cantidad de armas que deban de tener para que digan, ¿para qué más armas? Ya no necesitamos, dejemos esas armas ahí. Los cuerpos encontrados y las evidencias fueron entregadas hacia la autoridad competente para los trámites legales respectivos. El bloque de seguridad de las acciones coordinadas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional reiteran una vez más su compromiso de continuar de forma permanente cumpliendo la misión constitucional, la defensa y la soberanía e integridad territorial, así como la protección de los derechos, libertades, garantías de los ciudadanos. Ahí están las fotografías que han emitido. Oiga, le hago una pregunta, segundo, ¿no? Y le pregunto a usted, porque evidentemente sabe, conoce sobre el tema de seguridad. Porque en las redes sociales, que a mí no me gusta utilizar mucho, porque evidentemente hay mucha agresión, hay mucha desinformación también, se está generando una especie de comentario de que Fuerzas Armadas y Policía está aflojando en su trabajo para contrarrestar a la delincuencia organizada. ¿Qué cree que está pasando eso? Todo se basa por una orden, por las órdenes del cuerpo, como se señalaba. Ahí en estas órdenes del cuerpo están justamente encaminadas las acciones que deben de realizar tanto Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cada una de las instituciones tiene su orden del cuerpo. La policía maneja una orden y las Fuerzas Armadas manejan una orden. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde se va a ejecutar las acciones? Eso dependerá de la información y de la inteligencia que proporcionen otras unidades especiales, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Pero hay que entender que, por ejemplo, los procesos en materia de investigación no se basan en una semana, no se basan en 2 semanas, y tampoco se basa, como dice un chiflado asambleísta, de que hay que darles plata para pagar las fuentes. Eso es una chifladez y una estupidez tamaña de aquel personaje politiquero que dijo aquello, ¿no?
Porque, claro, como ellos estaban acostumbrados a dar plata hasta de los contratos, pues acá no se maneja así. Acá se maneja dignamente y con altura estas cuestiones en investigación. Entonces, depende primeramente de la información que mantenga. Yo no le veo, por ejemplo, en la zona 8. Yo le entrevisté al general Víctor Herrera Leiva, comandante de la zona 8. Mire, el día de ayer, tremendo operativo en esas urbanizaciones de más de 15 mil viviendas, ¿no? En la primavera, el sector de Guayaquil, quienes hemos circulado por esos lados, ustedes saben el riesgo que se corre nada más por estar por ahí. 15 mil viviendas. Ahora, que fueron dadas por el Estado, les cobraban $30 mensuales. ¿Qué significaba esto, Clever y amigos oyentes? Que $30 por 15 mil viviendas, imagínense cuánto significaba eso mensualmente que tenían los lagartos, a manos de los lagartos, de esa banda delincuencial, los lagartos la tenían. El día de ayer dieron duros golpes sobre este tema. A ver, yo no le veo que la capacidad operativa haya disminuido tanto en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sí, sí se ve al menos todos los días, pero ya no en el volumen posiblemente de los primeras semanas. Lo que semanas, sucede, ¿no?, es de que hay que tener en cuenta algo. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando generan patrullaje, eso es un factor disuasivo. No van justamente los delincuentes a atacar donde están las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, también, como saben que en este momento están con apoyo de la ciudadanía, del pueblo, del soberano, y también cuentan con el apoyo de la justicia, pues los delincuentes se han replegado, han retrocedido un poco. Ahora, ¿hasta cuándo será esto? Muchos dicen que hasta que las Fuerzas Armadas se retiren nuevamente a los cuarteles y el presidente de la República tiene la voluntad de dejarlo ahí. Yo veo que ha retrocedido la delincuencia en este momento, está retrocediendo en este momento por las operaciones que son contundentes que realiza Policía Nacional y Fuerzas Armadas, pero no ha caído, no ha bajado la guardia estas dos instituciones. Perfecto, en este momento estamos en contacto con el doctor, perdón, Carlos Murillo, y evidentemente vamos a tocar un tema que se ha convertido en una denuncia. Primero, doctor, ¿me está escuchando para tener el contacto adecuado y poder escuchar? Muy buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está? Gracias, le escucho. Perfecto. Ahora sí, el doctor Carlos Murillo va a explicarnos y vale que cuente esto a la ciudadanía del Austro y de todo el país a través de nuestro medio sobre una situación, sobre una denuncia de una agresión a una exfuncionaria de la Dirección Nacional del SNAI, ¿no? Concretamente se habla de que esta funcionaria ha sido motivo de un maltrato, de un abuso por parte del director del SNAI, el señor Saldumbide, y que evidentemente esto ha generado una preocupación en medio justamente del reclamo que hace mencionada dama con respecto a este maltrato. Valdría la pena, doctor, que cuente exactamente en el contexto de lo que está pasando para que la gente conozca exactamente qué es lo que está pasando. Le escuchamos, por favor. Sí, gracias, buenos días. Mire, el caso es el siguiente. A nuestro despacho jurídico llega una persona, se llama María Fernanda, solamente vamos a decir los dos nombres, María Fernanda. María Fernanda era una funcionaria del SNAI que hasta el 2024, hasta el 15 de enero del 2024, estuvo en relación laboral trabajando en el SNAI como coordinadora del despacho, donde actualmente se encuentra laborando el señor general Saldumbide. Resulta que la señora, cuando llega a nuestro despacho, nosotros pudimos darnos cuenta. En mi despacho jurídico, afortunadamente puedo decirlo, estoy rodeado de abogadas mujeres profesionales en el derecho, que también le dieron atención a la señora, y cuando me comunican a mí, que me siente a conocer el caso, puedo ver que la señora realmente se encuentra afectada emocional, psicológicamente, y alterada, inclusive con una alteración nerviosa profunda, a consecuencia de que el director del SNAI, él se posesiona a partir de mediados de diciembre. A partir de mediados de diciembre, a ella como coordinadora del despacho, le da dos disposiciones
que realmente rayan en el abuso y el ejercicio del poder en contra de una subordinada, en este caso de la señora, en este sentido. El primero, que a partir de la fecha que él se posesiona como director, de dinero que cuenta el SNAI como caja chica, primero se le pague los desayunos. Para esto, este señor Saldumbide le da sus preferencias de apetito y le indica que él no puede comer pan, que bueno, le da unas disposiciones que están fuera de todo cumplimiento de lo que es el servicio público y el trabajo que le corresponde a la señora. Sin embargo, dice la señora, yo no sé por qué él, con su forma de ser, parece que este señor realmente tiene problemas de conducta y problemas de visión de lo que es ser un servidor público, le dispone que haga este tipo de actividades. Y entonces la señora le dice, bueno, pero indíqueme qué tengo que hacer. Le dice, verá, yo entro al despacho a las 8 de la mañana y mi desayuno tiene que estar en el escritorio. A fin de que mis preferencias de apetito son estas, y entre ellas yo no como pan, sino aguacate. La señora dice, bueno, ¿y ahora de dónde voy a pagar, general o director, deme el dinero para cumplirle el tema del desayuno? Él le dice, no, saque de la caja chica. General le dice, no hay dinero en la caja chica porque tenemos 450, $460 para el uso de la caja chica. Sin embargo, la caja chica está destinada exclusivamente para temas de oficina. Él le dice, no se preocupe, nosotros vamos a cambiar la normativa, usted saque como sea, pero es que no hay general del dinero, ponga de su plata. Entonces, cuando ya haga el cambio de la normativa, que obviamente no la puede hacer porque ese reglamento de uso de caja chica está emitido por el Ministerio de Finanzas. Entonces la señora dice, bueno, como él me dijo eso, yo empecé a poner de mi dinero para tener el desayuno. Imagínese a este señor, persona que gana salario de sobre los $3,000 y que dentro de ese salario el Estado contempla alimentación, transporte, vivienda y otros. Por eso son los salarios mucho más elevados que los de otros funcionarios. Entonces, bueno, la señora, cumpliendo este abuso, empieza a llegar a las 7 de la mañana para tener el desayuno, hasta que a finales ya de diciembre, entre el 25, 26 y 27 de diciembre, le dice, señora, necesito unos pasajes para la ciudad de Machala, y le pasa un listado de 4 personas, incluido él. Ella le dice, bueno, déjeme coordinar, yo como coordinador, a ver cómo consigo los pasajes, voy a hablar con las agencias que generalmente nos dan los pasajes, y ella le comunican que el servicio de pasajes aéreos está suspendido en consecuencia de que el SNAI no ha pagado esa obligación a los prestadores de servicio. Esto le comunica la señora al director, pero el director le dice y le condiciona, y aquí, discúlpeme, señor periodista, aquí tenemos la concurrencia real de delitos penales. ¿Por qué? Porque en este momento se concurre una extorsión y le dice, a ver, María Fernanda, si usted no llega con los pasajes el día de mañana, es decir, para el día 27 de diciembre, usted mejor traiga su carta de renuncia al cargo, porque yo no puedo contar con alguien que no está dispuesta a solucionarme el problema. Ella, bueno, baja, habla con el financiero, dicen, oiga, no han pagado, necesito los pasajes. Le dicen, no, es que no hay dinero, no se ha pagado, vea cómo soluciona. Va, habla con un funcionario, con otro director, nadie le da solución, vuelve a decirle al director, el director se porta como un troglodita, ha gritado en el despacho, no sé con qué personas está acostumbrado a tratar él, y le dice que si es que no soluciona el problema, que ya no vuelva a la oficina. Esta condición se constituye, a decir de nosotros como abogados, una extorsión, porque le dice, si no traes los pasajes, yo te boto del empleo. Esa condición prácticamente es extorsiva. Entonces la señora le dice, oiga, general, la única forma que yo puedo hacer es solicitando el uso de una tarjeta de crédito que ni siquiera es mía, le dice la señora, es de mi madre, una persona avanzada en edad, con enfermedades.
Y él le dice, vaya usted y solucione, vea cómo hace. La señora le pide, le cuenta en su dolor que estaba viviendo en el trabajo. La madre le dice, bueno, hija, yo con tal de que no pierdas el trabajo y no te siga maltratando este señor Saldumbide, te presto la tarjeta. Ella le comunica al director y el director le dice, bueno, compre, pague los pasajes, ya voy a ver, lo mismo que los desayunos y los almuerzos. Ya voy a ver cómo le devuelvo, y que hasta la fecha no se le devuelve. Pero aquí hay algo grave, señor Prelis. Nosotros conocemos ese adagio popular que dice, cuando el río suena, piedras trae. Si en estas minucias de desayunos, almuerzos, mire que los almuerzos también le hacía pagar a la pobre señora. Hacía que llame al círculo militar y que el círculo militar le dé el menú, y que del menú ella pagaba. De hecho, tenemos facturas de los almuerzos a nombre de la señora para que se alimente este señor. El abuso que estaba cometiendo, porque esto no ha terminado. Es bárbaro. Si a este señor, con este ápice de poder que él tiene, comete estos abusos, imagínense qué estarán haciendo con los recursos del Estado. Sí, con una caja chica de $450 quiere que le paguen los desayunos y los almuerzos, y aparte le extorsiona a la señora indicándole de que si no paga unos pasajes aéreos ella será despedida del trabajo. En ese contexto la pobre señora pagó, utilizó la tarjeta de la madre. Cuando empieza a reclamarle al general, oiga, director general, devuélvame por favor la plata de almuerzos, desayunos y lo que pagué de los pasajes, él lo que hace es le desvincula del servicio. Le desvincula del servicio, y aquí cometen otro error más grave en la administración. Cuando le desvinculan del servicio, la señora había estado desvinculada el 31 de diciembre. Sin embargo, no le notifican y la tienen trabajando hasta el 14 de enero sin ya ser funcionaria, sin haberle notificado que ha sido desvinculada y prestando servicios para el servicio público. Oiga, doctor, es evidente que usted ha sido muy claro en explicar cuál es la situación, pero hay algunas inquietudes, ¿no? Sería bueno que nos comente cuál es la situación laboral de ella en el SNAI, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Era contratada? ¿Tenía un cargo ya con nombramiento? Y temas que también se relacionan, porque no se le puede sacar así nomás o maltratar a una persona respecto a lo que también dispone el Ministerio de Trabajo, ¿no? Consecuentemente, este tipo de situación valdría la pena, o hasta dónde se va a llegar, porque yo entiendo que un funcionario de esa naturaleza, lo que hace o lo que usted denuncia, que dice que tiene documentadamente, debería saber el presidente de la República, doctor. Bueno, hay que separar el tema laboral. La señora tenía un cargo de libre remoción. Esta libre remoción es un cargo de confianza desde la máxima autoridad, y eso le faculta, por supuesto, a la máxima autoridad que en el momento que ya no desee continuar con esa relación laboral, sea suspendido. Pero aquí lo grave es la forma como lo hicieron. No le notificaron de haber sido removida de su cargo, y le tuvieron desde el primero de enero hasta el 15 de enero acudiendo al SNAI, timbrando y firmando y haciendo de servidumbre. Esto es que, discúlpeme, estamos muy molestos con este tipo de abuso de este señor Saldumbide, haciendo tareas de servidumbre y exigiéndole que ponga dinero de ella para los desayunos, para los almuerzos y para tickets que fueron utilizados para él y una comitiva de seguridad para que viajen a la ciudad de Machala. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho como acciones? Lo primero, hemos puesto ya en conocimiento de la administración pública, del secretario de la administración pública, porque es del secretario, la SNAI depende de la presidencia directamente, y es el secretario quien está obligado a iniciar un sumario administrativo para que el señor también tenga la oportunidad y no digan que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso y diga por qué hizo estos abusos. Por supuesto que nos encontramos aquí en un abuso también, rayando en el abuso de género,
Porque esta señora, mire, es lamentable la situación de ella. Ella es cabeza de hogar, mantenía con ese empleo que ella había tenido a 5 personas, entre ellos a su madre, que es una persona adulta mayor, y que le prestó la tarjeta de crédito para pagar estos pasajes, y hoy en la actualidad se encuentra afectada psicológicamente. ¿Y por qué le digo esto? Y esto es importante que la audiencia sepa. Hace pocos meses nos ha quedado en la conciencia aquel atroz crimen que se cometió en contra de la abogada Bernal, producto del abuso de poder que de una parte venía, en este caso, bueno, venía de su círculo familiar, pero esto puede desencadenar en una depresión profunda de la persona que es víctima de estos abusos y de esta extorsión de la que fue objeto. ¿Y qué podía haber desencadenado? Inclusive en una tendencia suicida. Y hoy estaríamos lamentándonos que una persona se ha quitado la vida producto de este abuso y de esta extorsión de la que fue objeto por parte de este señor Salumbide. Miren, yo conozco a personas realmente honorables que han servido en la fuerza policial, en la fuerza militar, en la fuerza aérea, y realmente cuando yo les he comentado esto, es terrible. Es terrible cómo ha desdibujado ese pundonor, ese honor que estas personas tienen cuando vistieron el uniforme, y que hoy, a cuenta de que le dieron un mínimo de poder, esté abusando. Hemos acudido a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Muy gentilmente nos atendió la señora asambleísta Johanna Urresta, y le hemos comentado esto, y dentro de este pedido de fiscalización que le hemos hecho a ella para que fiscalice qué es lo que va a hacer la administración pública frente a este caso, porque estamos seguros que detrás de esto debe haber muchos casos que se han quedado en el silencio, que las personas, las mujercitas y madres de familia no han denunciado por temor y por miedo. La señora realmente para hoy teme mucho por su integridad física, por cómo este señor Salumbide actúa y es. Nos comentaba incluso que a los mismos funcionarios del SNAI los maltrata psicológicamente. Nos puso el caso de que hay un señor que no sabemos ni el nombre, padece de algún problema en la tiroides. Obviamente esto le ha conllevado un exceso de peso. Y este señor Salumbide, como que si se tratara de un objeto, le ha dicho: oye, tú, estás gordo, arréglate eso. Le ha dicho: oye, es que, oiga, director, tengo un problema de salud, es por eso que padezco de esto. No, hazte arreglar. Como si se tratara de un objeto. O sea, este personaje es nefasto para la administración pública del presidente Noboa. Y quiero puntualizar algo. Esto no se trata de un caso de que la delincuencia organizada, el crimen organizado o una banda pretenda utilizar esto para sacarle del cargo al señor. No, esto es independiente, no tenemos nada que ver con esos asuntos que son obviamente delicados, pero más delicado en este momento es la salud mental de nuestra cliente y la situación emocional de la que fue objeto de abusos de este señor Salumbide y de extorsión, por prácticamente le terminó extorsionando. Págame los pasajes para no echarte del cargo. Pero cuando le empezó a pedir que le devuelva la plata que ella había gastado, sin ser su obligación, le despidió, le rompió la relación laboral. Doctor, doctor Murillo, evidentemente que es María Fernanda una funcionaria de libre remoción. Eso le permite justamente, pues, hablemos a su jefe, disponer de ese cargo. Lo que evidentemente entra en el proceso de discusión y de reclamo es el tema de que la señora o María Fernanda estaba laborando ya separada y cumpliendo funciones, porque eso también es un tema que genera discusión y que genera derechos para el trabajador haciendo actividades que efectivamente no estaban dispuestos o no se disponen
cuando se genera un contrato. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes o qué es lo que está haciendo el doctor para defender la situación de este abuso, que no es el primero? Recordemos que en asamblea han habido varios casos de diezmos, ¿no? De asambleístas. Hay una señora Jiménez, debe acordarse, que igualmente disponía el salario de sus asesores hasta para hacerse una cirugía plástica, pues, ¿no? Y pagaba la alimentación, la otra le pagaba el arriendo, y esto de alguna manera debe llevar a que de una vez por todas se pueda sentar un precedente, doctor Murillo. Sí, mire, la importancia de que nosotros, como más allá de nosotros ser un estudio jurídico, creo que hacemos eco y hacemos voz de aquellas personas que sufren estos abusos de forma clandestina, porque estos no son a la luz pública, sino que pocas personas tienen el coraje y el valor de sobrevivir al abuso y de sobrevivir a una extorsión, porque esto es una extorsión. Más allá de que la opinión pública los calificaron como diezmos, es una extorsión, porque le están extorsionando a cuenta de tenerle en el empleo, pero le están quitando recursos del patrimonio de esta persona. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos, primero, que la víctima sea atendida como corresponde, psicológica, emocionalmente, y que a consecuencia de esa vulneración de derechos que se le hizo a ella, se le restituya al cargo previo a la vulneración de sus derechos, y que la persona vulneradora de derechos reciba lo que le corresponde, que es no debería estar en un cargo tan delicado como es el manejo del SNAI. Si en un caso tan ínfimo, porque estoy seguro de que la gente dirá, oiga, pero $420 la caja chica, y que de ahí le paguen desayunos y almuerzos, ganando un sueldo de más de $3,000, y que no se pueda pagar un almuerzo, mejor estar entre la sociedad, nosotros hacer una colecta y pagarle a este señor, porque seguramente vive una situación calamitosa, pues, que no tiene ni para pagarse el desayuno ni almuerzo. Y lo peor, que ganando como gana el salario, con beáticos incluidos, que ascienden a mucho más de $3,000 su sueldo, le hace pagar a la señora ticket de avión para una comitiva de la SNAI, con funcionarios inclusive de la seguridad personal de él. Este señor, sin duda, está innubilado de la posición que el presidente le ha otorgado, y obviamente lo que está haciéndole quedar mal es al gobierno, porque el gobierno es el primer ente que debe luchar en contra de la violencia de género y en contra de la corrupción y delitos. ¿Cómo es posible que, conociendo esto ya la administración pública, a este señor no se le dé una sanción ejemplarizadora en la sociedad, que debería ser la destitución? ¿Cómo le mantenemos a una persona que, sin estos recursos, los maneja así? ¿Qué estará haciendo? Yo decía anteriormente, si el río suena, piedras trae, ¿qué estará haciendo con los fondos públicos? Si ya con los fondos públicos, que son la caja chica, los maneja a su conveniencia y beneficio, ¿qué estará haciendo con los fondos públicos mucho más grandes? Acuérdese, señor periodista, que este señor ya fue observado desde el día uno, creo que se sentó, ya tuvo personas que se salieron prófugas de la cárcel y que el señor ni siquiera se había enterado. Luego de eso tenemos esta denuncia de abuso de facultades. Sabemos también que en el círculo de las personas que lo conocen, este señor realmente debería pedírsele que se le haga un levantamiento del perfil psicológico, a ver si está capacitado o no para estar en ese cargo, porque no todas las personas son capaces de manejar cuando se les da algo de poder. Y lo que queremos es eso, realmente que se tome medidas que sean un ejemplo para que otros funcionarios públicos
no sigan cometiendo estos abusos, más aún cuando se trata de un tema de género. Perfecto. Doctor, vamos a estar pendientes del desenlace de esta denuncia, de este reclamo, de este maltrato, que evidentemente a mí no me llama la atención. Ya son varios los casos que se han dado, muchos han quedado en el silencio, hay gente que tal vez por necesidad se ha quedado callado. Tal vez algún comentario ya en la parte final, por favor. Bueno, y el comentario final es que nosotros como sociedad, primero, no debemos callar, no debemos callar este tipo de abusos. Segundo, aquellas personas que conocemos este tipo de casos, debemos ser solidarios con las víctimas. Y esa solidaridad la extiendo a cualquier persona que sea víctima de este tipo de abusos, a que acuda donde nosotros. Nosotros de manera gratuita les vamos a defender, tengan la certeza, porque somos convencidos de que los derechos de las personas, los derechos humanos, deben ser respetados. Perfecto, gracias al doctor Carlos Murillo, ¿no? A las órdenes, ¿no? Gracias, un placer. Perfecto. Bueno, allí ese tema que realmente es parte también de la corrupción que hay en el país, pues, ¿no? Esto de ¿cuántos diezmeros hay? Bueno, han habido varios, ¿no? Deben seguir existiendo bajo amenaza parlamentarios que les exigen hasta el 50% del salario de su asesor, de su asistente. Si no, te vas nomás, ¿no? Por la mitad de ese salario, cualquiera se viene. Recordemos que en Asamblea un asesor gana sobre los $2,800, un asesor 2 gana cerca de 2,000, los asistentes están en el orden de los $800, y hay varios casos, ¿no? Varios casos. El tema es que nos olvidamos, ¿no? Había una señora Vallejo, bueno, hay gente que incluso estuvo privada de la libertad por cometer este tipo de abusos, ¿no? ¿Hasta cuándo le generamos una sociedad ética, moral, en donde respetemos el trabajo de las gentes? El mismo segundo vicepresidente de la Asamblea se llama Ekener Recalde, así se llama, ¿no? Él estuvo acusado. ¿Y quién le cobijó? Fue el correísmo, porque él también fue motivo de una denuncia de, en este caso, cobrar diezmos. ¿Se acuerdan de la vicepresidenta de la Asamblea, del anterior? La señora Bella Jiménez, que supuestamente, igualmente, les quitaba parte de su salario a sus asesores para hacerse una cirugía plástica, ¿no? Es decir, ella quedaba con su sueldo íntegro, más lo que le entrega la Asamblea Nacional por alimentación y movilización, y exigía a sus funcionarios dinero. Generalmente, el más débil tiene las de perder, ¿no? Y estos abusivos es parte de la corrupción que tiene lamentablemente el Estado ecuatoriano. Y eso es lo que, carambas, hemos comentado en esta ocasión, ¿no? Quitarle un funcionario, es que yo insisto una vez más, el que llegue al poder, a cualquier función, alcalde, prefecto, además en cualquier instancia, presidente del consejo, tienen que ser seres humanos, primero que tengan ética, que tengan moral, que tengan formación, ¿no? Y que tengan mundo, y eso significa algo que muy pocos entienden, tener mundo. Significa tener la madurez para afrontar el manejo de una entidad, y lamentablemente eso pasa muy poco. Bueno, ¿saben dónde está Leonidas Issa? En Washington, ¿no? En el país que él generalmente critica, genera malestar, genera... sobre todo un odio terrible, ¿no? Un odio, ¿no? Que el imperio, que los gringos, que nos invaden. Se fue a Washington a una invitación a dar una charla. Escuchemos de qué se trata. Él habla de la situación del sector indígena que vive el Ecuador, que él por supuesto no vive, ¿no? El sector indígena sí vive. Las traumas, los momentos difíciles, la pobreza, la falta de servicios básicos, pero él está en Washington, ¿no? Allí sí se quita el poncho y dice hello, ¿no? Escuchemos a Leonidas Issa, que está en Washington haciendo una denuncia del maltrato al sector indígena. Existe un número significativo de casos
en que la justicia penal ordinaria emprende acciones en contra de las autoridades comunitarias que ejercen jurisdicción de acuerdo a su derecho propio. Estos procesos penales criminalizan el ejercicio de un derecho colectivo de los pueblos indígenas. La crisis de seguridad que afronta en este día el Ecuador en los últimos años impacta seriamente a las comunidades indígenas, sin que el Estado ecuatoriano haya estado en capacidad de garantizar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes. Las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas, encontrándose en una posición donde deberían enfrentar a la violencia y a la criminalidad. La justicia indígena es un aporte de los pueblos indígenas a resolver el problema de seguridad, descongestionar el sistema de justicia y ahorrar recursos en el sistema ordinario. Sin embargo, este recurso de autodefensa y justicia propia enfrentan obstáculos significativos. Por ejemplo, en este momento que vivimos de incertidumbre, de inseguridad, la delincuencia, del crimen organizado, solo la jurisdicción comunitaria que corresponde a la cobertura nacional de la CONAIE entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, aproximadamente existen 10.000 comunidades en las tres regiones del país, 18 pueblos, 15 nacionalidades. Esta es nuestra capacidad organizativa con la cual estamos enfrentando la delincuencia y el crimen organizado. ¿Cuánto significa de ahorro al Estado ecuatoriano? Seguramente millones y millones de dólares. En lugar de ser respetado este derecho, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? Más bien, gasta recursos económicos a través de la fiscalía, a través de los jueces, para perseguir a las autoridades comunitarias. En ese sentido, creemos importante que la vigencia de los 21 derechos colectivos no se pueden mirar de manera desintegrada, no se pueden mirar los derechos colectivos de manera, en este caso, individualizada. Los derechos colectivos en los territorios de los pueblos indígenas en el Ecuador deben ser aplicadas de manera colectiva. Por ello nos parece importante también determinar sobre las guardias comunitarias nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra capacidad de autocontrol en los territorios, que en este momento las guardias comunitarias han significado, han constituido un elemento fundamental para la defensa de los territorios. Pero así, además de eso, hemos recibido un proceso de estigmatización, de persecución por parte de las autoridades del gobierno. En la actualidad enfrentamos un proceso de estigmatización y persecución sistemática, instalando en la sociedad la idea del enemigo interno, la idea del terrorismo, confundiendo fácilmente un acto criminal de las bandas delincuenciales con un acto de defensa territorial, la Guardia Comunitaria, que incluso ha aportado al Estado ecuatoriano. No podemos aceptar que en el Estado ecuatoriano un segmento de la sociedad hayan logrado instalar la idea del terrorismo a partir de implementar estos discursos que han hecho tanto daño a los pueblos indígenas. Pero además de eso, los gobiernos de turno, como por ejemplo el gobierno de Lazo, el decreto 730 señala ya nuestros símbolos sagrados, señala como armas ancestrales y que esto pueden ser utilizados para determinados actos. Pero además de eso, si queremos utilizar nuestros símbolos sagrados, ¿qué dice? Debe pasar, como son armas, debe pasar por la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además de eso, en el decreto 730, que implica que las Fuerzas Armadas, dentro de los operativos generales, puede fácilmente confundir en este caso, un hecho, una acción jurídica por parte del movimiento indígena o una reacción en los territorios, puede ser tranquilamente confundida con un acto terrorista. En este momento, el decreto 111 de conflicto armado a nivel interno, determina que las nuevas amenazas para la seguridad del Estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también en grupos tribales. Si vamos a la declaración de la OIT, de las Naciones Unidas, pueblos indígenas y tribales, ¿qué significa? Que serían también las comunidades indígenas. Esto es de enorme preocupación en el momento de aplicar los derechos colectivos. El mensaje de Leonidas Issa, que está en el país que odia, ¿no? Porque él se pasea muy... Yo no confío en el señor Issa. Y créanme que el sector campesino, el sector indígena se merece mejores dirigentes. Alguien que les organice, ¿no? Alguien que vea más por ellos. Issa ve por él, ¿no?
Isa quiere ser presidente de la República. No sé si los votos le den, ¿no? Pero él ya está en la línea de ser el candidato de Pachacuti para estas próximas elecciones. Entonces, cuando hay dirigentes como Leonidas Isa, no es que me caiga mal ni nada por el estilo, simplemente hago una crítica. Estuvo hace días en Francia, estuvo en Chile, ¿no? Es decir, en los países que él les llama neoliberales, ¿no? Es decir, yo allí no entiendo. Cuando me parece que la lucha de un dirigente es para resolver los graves problemas que tiene el sector indígena, ¿no? En el tema de la pobreza, en el tema de la falta de crédito, en la falta de organización para generar colectivos que permitan ese crecimiento. En todo caso, el perfil del dirigente indígena debe ser de una persona preparada, de una persona que le ponga el afecto para organizar a este sector, repito que es bastante maltratado, ¿no? En una relación, yo diría incluso que vaya más allá de lo político, porque lo que está haciendo Leonidas Isa es promocionarse. Él ya está en la carrera por la presidencia de la República, ¿no? Él va a ser candidato, ¿no? Él va a tener el apoyo de Pachacuti, posiblemente va a buscar alianzas con el Partido Socialista, con Unidad Popular, para ser su candidato. Pero, repito, en ese tema, Isa está haciendo exactamente lo que él critica, ¿no? Critica al imperio, critica a los países desarrollados, no le agradan los países que evidentemente manejan como estructura el neoliberalismo. Consecuentemente, yo no sé qué hace allá. Y el tema de fondo, uno de los problemas del Ecuador es querer generar una división. No puede haber una justicia indígena, tiene que haber una sola, creo yo, tiene que haber una sola justicia que debe regir exactamente para todos los ecuatorianos. Y si eso no funciona, perdóneme, no estamos absolutamente en nada, ¿no? Esa es la situación que se da. Bueno, vamos con el tema que se desarrolló el día de ayer, el juicio político, tanto a Juan José Morillo como a Fausto Morillo, ¿no? Ellos son, evidentemente, vamos con la nota 3, ¿no? Ellos fueron ayer motivo de un juicio político en la Asamblea Nacional, en donde evidentemente se están jugando intereses, ¿no? El tema es que esta audiencia o este juicio, muchos han criticado, ¿no? No ha tenido además el interés de un país, de un Ecuador, de una población que está en este caso esperanzada de que haya empleo, de que se combata hasta las últimas consecuencias con la inseguridad. Es decir, la preocupación del ecuatoriano es la falta de empleo y la inseguridad. Son los dos temas que abordan todo tipo de encuesta de la inquietud del ecuatoriano. Y precisamente los dos temas no se están abordando con la solvencia del caso. El tema de la inseguridad es un tema a largo plazo, es un tema en donde evidentemente no vayamos a creer que de aquí a 15 días, un mes, dos meses, vamos a tener el país de paz que efectivamente mostró Ecuador en varias décadas, ¿no? Un país tranquilo, un país en donde uno se podría movilizar. Las Fuerzas Armadas y la policía evidentemente hacen un gran esfuerzo, ¿no? Hacen un esfuerzo justamente para salir de esta situación incómoda que yo personalmente no creo que se vaya a solucionar rápidamente. Hay demasiados intereses económicos, hay demasiado dinero de por medio. El negocio de la droga genera cientos de miles de millones de dólares que fácilmente no van a desaparecer de la esfera de circulación y de que el Ecuador sea parte justamente de este proceso, tomando en consideración la presencia, la ubicación y lo que se ha venido haciendo desde Ecuador hacia el resto del mundo en materia del narcotráfico. Consecuentemente, aquí están implicados políticos, están implicados hasta miembros de la policía, están implicados miembros de las Fuerzas Armadas, están involucrados parlamentarios y lógicamente
lavadores de dinero que están en esta actividad y que hasta las últimas consecuencias van a defender este negocio. Escuchemos de este debate, en donde también se menciona que hay intereses de quitarle de su cargo a Fausto Murillo, que es vocal del Consejo de la Judicatura. No sé si sea santo, o sea cómplice, o sea un buen vocal en el caso del señor Fausto Murillo, pero el Partido Social Cristiano le llevó a un juicio político que, a propósito, se reanudó hace pocos segundos, nada más. Ayer quedó trunca. Habían cerca de 20 peticiones, en este caso, de participación. Consecuentemente, el tema se suspendió por avanzada las horas, largas horas de debate. Escuchemos primeramente al proponente, al que lanzó la moción de destitución de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura. Quien estaría en ese cargo sería alguien que tiene vinculación, dicen, directamente con el Partido Social Cristiano. Es decir, la vinculación de la política es algo que no hemos podido sacar del país. Escuchemos qué es lo que manifestó Carlos Vera. Yo político, doy a conocer a este hemiciclo que constituye y está constituido por los diferentes asambleístas la moción respecto al proceso de juicio político que el día de hoy hemos abocado en este pleno. Y la voy a leer textualmente, y la cual ha sido incorporada por escrito. Mi moción está en los siguientes términos: censurar a Juan José Murillo Velasco, ex vocal del Consejo de la Judicatura, y censurar y destituir a Fausto Roberto Murillo Fierro, actual vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señora Presidenta, voy a leer por segunda ocasión mi moción. Censurar a Juan José Murillo Velasco, ex vocal del Consejo de la Judicatura, y censurar y destituir a Fausto Roberto Murillo Fierro, actual vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Presento formal y oficialmente mi moción, que es la de mi bancada, después de haber sustanciado y procedido como corresponde en este juicio político, y la cual la ha incorporado ante la autoridad que usted ha dispuesto en la Secretaría para ese propósito. Gracias. Bueno, y no hay los votos, ¿no? Es que no hay los votos. Necesitan 92 votos para que se proceda a esta moción, perdón, del asambleísta, es de la provincia de Manabí, Carlos Vera, así se llama este señor. Él emociona la censura de Juan José Murillo, que ya no es vocal de la judicatura, y pide censura y destitución, perdón, de Fausto Murillo, que es actualmente vocal. Ellos igualmente hicieron uso de la palabra. Lo hicieron casi una hora cada uno, ¿no?, en su defensa a las acusaciones que hace el asambleísta que ustedes acaban de escuchar, que se llama Carlos Vera, ¿no? Él es Manaba, del Partido Social Cristiano. Y parece que no hay los votos, y ayer fue una sesión, yo creo que duró más de 10 horas, ¿no? Se tuvo que suspender y estaba planteada su reinicio con más participaciones en el transcurso de esta mañana en Asamblea Nacional. Es un tema importante, sacan ustedes su conclusión, pero reitero, en orden de prioridad, la prioridad del pueblo ecuatoriano es trabajar y que la seguridad sea parte de uno de sus patrimonios, ¿no? Tener tranquilidad para poder hacer las actividades. Luego hizo uso de la palabra Juan José Murillo. Él fue vocal, es un ex vocal del Consejo de la Judicatura, ¿no? A él le piden se le censure, y la censura significa
dos años estar al margen de cualquier tipo de función pública. Escuchemos al agredido, al llamado la atención o al que es motivo de este juicio político, al uno, Juan José Morillo. Ha hecho uso del derecho a la réplica el señor asambleísta interpelante. Sin embargo, veo que se ha quedado sin argumentos. Que lo que en este momento ha hecho es reproducir nuevamente videos y audios que ya lo hizo en su primera intervención. Eso da cuenta que no hay ningún argumento. No podemos hablar de que existe una causal. No ha podido sustentar el señor asambleísta interpelante ni refutar de que el tráfico de influencias no constituye una causal política para que continúe este proceso. Y la misma redacción de la moción que ha manifestado al final habla del 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Tampoco, no existe la causal que inició este aberrante juicio político con una solicitud que, como lo demostrado, ha sido totalmente orquestada para fines exclusivamente políticos. Señor asambleísta Vera, yo no falto a la verdad. No he mentido. Y me ratifico en lo que he manifestado en mi primera intervención. Los audios que sustentan este juicio político no han sido judicializados. Y es más, el audio que se ha incorporado y la transcripción que se ha realizado dentro de la solicitud está también mutilada y cortada por los ex asambleístas. Y eso lo he dicho dentro de mi solicitud. O sea, ni siquiera un audio que ya fue mutilado y presentado y filtrado a través de un medio de comunicación, ni siquiera han sabido o han podido mantener la originalidad en la solicitud que se presentó. No están completos. Ese audio es de 8 minutos y el que consta dentro de la solicitud tiene un menor tiempo y está totalmente editado y mutilado. Me ratifico que esos audios que se han presentado aquí en la solicitud de juicio político no han sido periciados ni tampoco han sido sometidos a un cotejamiento de voz. Yo no miento, digo siempre la verdad. Y la verdad debe prevalecer en este juicio político. Y ratifico nuevamente lo manifestado. No podemos vulnerar de ninguna manera normas constitucionales y legales a pretexto de realizar un control político. Si nació viciado un proceso, no pueden ustedes legalizar con su voto, señores asambleístas, algo que nació totalmente viciado. Y peor aún, en lo político, querer consumar lo que no pudieron hacer en el 2022. Creo que he sido absolutamente claro que los audios utilizados para este juicio político son audios mutilados, editados, descontextualizados, que sirvieron para un fin exclusivamente político y que ya fueron utilizados en el 2022, pero no tuvieron éxito y ahora se repite nuevamente en este 2024. Esa es la defensa de Juan José Morillo, ex vocal, a quien la bancada del correísmo y el Partido Social Cristiano piden su censura, ¿no? ¿Sí saben cuántas horas ha durado ayer? 13 horas ha durado la jornada. Y miren cómo se sigue perdiendo el tiempo desde la Asamblea. Hay temas más importantes que tratar, ¿no? El país necesita una asamblea no de gente tan mediocre, con honrosas excepciones, que lo que siguen haciendo y abusan de que también lamentablemente el pueblo no reacciona.
¿no? Antes se veía que se iban 1.000, 2.000 personas a la Asamblea Nacional, rodeaban, y allí sí se ponían a temblar. Pero como la gente, lamentablemente, y tengo que hacer esta crítica, hace, en este caso, manifestaciones o protestas a través del WhatsApp o del Internet, de eso los asambleístas se mueren de la risa, pues, ¿no? Entonces, seguimos viendo lo mismo, una asamblea mediocre, una asamblea que hace jugar los intereses. Y no hay los votos. Necesitan 92 votos justamente para la censura y destitución de estos dos ciudadanos. O sea, yo no les estoy dando la razón, ¿no? Es decir, yo como ciudadano no creo en ninguno de estos, ni en los políticos. No hay un político que yo crea, sinceramente, en el Ecuador, ¿no? Y haciendo referencia a un tema que a veces termina confundiendo al que nos escucha, al que nos ve. A veces se generan actitudes grotescas en contra de quienes servimos en la comunicación y lo hacemos de una manera independiente. Queremos que el país se encuadre en un escenario de respeto a la ley, de buenos funcionarios, de gente que responda a las expectativas de la gente. Bueno, también habló Fausto Murillo. Él es el vocal actual del el Consejo de la Judicatura. Él manifestó, en todo caso, o ha dicho, de que lo que está buscando, en este caso, la Asamblea Nacional, es sacarlo de su cargo para posicionar a alguien del interés del Partido Social Cristiano. En todo caso, el desenlace se va a conocer hoy. Ayer fueron 13 horas de discusión, 13 horas de bla bla, en donde prácticamente no se llegó absolutamente a nada. Y le repito, lo que manifiestan ellos es que esta es una situación netamente política que puede afectar a la justicia. Escuchemos a Fausto Murillo, que es actual vocal de la Judicatura, que es lo que manifestó en su defensa en la réplica. Gracias, señora presidenta, muy gentil. Muy buenas noches, señores asambleístas. Hemos escuchado la réplica del interpelante y voy a ser muy concreto. No ha aportado nada nuevo. Ha reproducido nuevamente los videos, específicamente en homologación salarial y en la reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Manabí. Más allá de aquello que ya es reiterativo, lo que yo quiero dejar sentado es que definitivamente la petición de juicio político que heredó el asambleísta Carlos Vera sin beneficio de inventario le han puesto en esta difícil situación de tratar de demostrar lo que no es posible. Ha hecho su esfuerzo, pero no le alcanza, señores asambleístas. Porque la verdad es una sola, porque los hechos han quedado claros. No hay incumplimiento de funciones de Fausto Murillo, ni en el tráfico de influencias supuesto, ni en la homologación salarial, ni en la rogación de funciones, ni en la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manabí. Y mucho menos en la falta de insumos para las unidades judiciales. Este juicio político lo que ha pretendido es buscar la forma de infiltrarse en el Consejo de la Judicatura. Ya lo he dicho yo. Por favor, señores asambleístas, verifiquen quién mismo está atrás de este juicio político, con el afán de tomarse el Consejo de la Judicatura para una agenda de impunidad. Son 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia que tenemos que designar, que van a durar 9 años en funciones. Se van a designar al menos 14 conjueces de la Corte Nacional. Se va a dejar un banco de elegibles por 6 años. Estos jueces seleccionados tendrán que elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia y a su vez esa Corte tendrá que enviar la terna para el nuevo Consejo de la Judicatura. Por tanto, como lo he dicho, no es cosa pequeña lo que está en juego. Y por eso llamo a la reflexión
a los asambleístas patriotas que ven, aspiran, sueñan como todos los ecuatorianos en una justicia independiente, imparcial, institucional. No me queda más que reiterar mi compromiso de seguir honrando a esta fuente que es la Asamblea Nacional, que me designó y que me permitió encabezar la terna para que el Consejo de Participación me designe como vocal principal, hoy en funciones. La votación, llegar a 92 votos, es un poco difícil, ¿no? Y aquí, esto va a depender exactamente de los votos de ADN, que son, si no estoy mal, 12 votos, ¿no? Que sumados a los 67, 68 que reunirían el Partido Social Cristiano y el correísmo, podrían posiblemente significar eso. Va a ser un poco difícil, ¿no? Yo creo que, por no decir imposible. Ya hay ciertos pronunciamientos, sobre todo pues en la medida de que el tema tiene, por supuesto que tiene un trasfondo. ¿Qué es lo que quieren los partidos políticos? Y voy a ser un poco más duro, los políticos corruptos. Tener la justicia a sus pies para evitar, en este caso, como hay una contaminación, yo diría, casi generalizada de la clase política, con honrosas excepciones, ¿no? Es tomarse la justicia para que los que delinquen, para los que han hecho tanto daño al país, tengan en la justicia su punto de apoyo para no irse a la cárcel. Esa es la pura verdad de lo que está pasando en el país. Yo no sé si este señor Fausto Murillo será un hombre, no conozco, no, no me atrevo a dar un juicio de lo que significa este señor, pero dice cosas, algunas cosas interesantes, ¿no? Y claro, entre las que él manifiesta, acusa directamente el interés, ¿no?, de buscar sacarlo del cargo para que esta pase a manos del Partido Social Cristiano, ¿no? Esta organización política intenta destituirlo conjuntamente con el correísmo para justamente tener a su cargo, y no es la primera vez, se han dado diferentes formas, ustedes saben, queridos amigos, que la justicia siempre ha estado en manos de la clase política. Acuérdense que antes las salas se repartían entre los que más votación obtenían, ¿no? Y generalmente se identificaban dos de Izquierda Democrática, dos de la Democracia Popular, dos del PRI, así se manejaba la justicia y se ha manejado. Ahora, esto tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Consecuentemente, en las organizaciones o en los poderes del Estado hay una fuerte injerencia de los partidos políticos. El día en que tengamos la ausencia de esa injerencia, el país podría cambiar. Cuando haya independencia, cuando la justicia esté en manos de gente proba, de gente sin antecedentes penales, de gente que no tenga vinculación con los partidos políticos, allí las cosas pueden cambiar. Entonces, yo creo que todas las instancias, las instituciones del Estado, tienen la injerencia política y la lucha es justamente por posesionarse de ella. Consecuentemente, vamos a esperar más adelante qué es lo que se resuelva. Repito, ayer se reunieron y fueron 13 largas horas de debate, de comentarios casi repetitivos, y esta resolución y esta votación quedará para el día de hoy. Repito, la votación significará que para destituir y censurar tanto a Murillo como a Murillo van a necesitar de 92 votos. ¿Alcanzarán? Yo tengo mis dudas. Y quien podría ser determinante, lógicamente podría ser el movimiento o el partido del actual presidente, ADN, ¿no? Allí también se presenta una situación, porque allí vienen los condicionamientos. Ya le dirían a Álvaro Novoa, a Daniel Novoa o a su representante, porque aquí todo es con chantaje, ¿no?
Aquí todo es con condicionamiento. Si no apoyan esta destitución, nos separamos del apoyo, ¿no? Porque ya hay las amenazas. Ayer estaba en esa línea la señora Paola Cabezas, que también es evidente, uno no entiende cómo es que la señora es parlamentaria, yo realmente no entiendo, ¿no? Pero ahí está, son los que están manejando el poder a nivel de nuestro país. Entonces, allí hay no diría el riesgo, pero se podría dar la situación que si ADN no apoya esta gestión de la destitución con los votos de ADN, a lo mejor dicen, nos volvemos oposición, que es ya una especie de amenaza que se ha escuchado justamente en el transcurso de los últimos días. Así están las cosas, ¿no?, queridos amigos. Bueno, se nos va el tiempo rápidamente. Vamos con la nota 6, Andrés Quispe. Él es el presidente de la UNE. Es decir, seguimos, a mí lo que me preocupa, y hablo como ciudadano, es que seguimos en el mismo círculo vicioso, ¿no?, en donde todo el mundo reclama, en donde todos están en contra de tal cosa y al mismo tiempo reclaman. Estamos en contra de la minería, estamos en contra de la extracción petrolera, estamos en contra del incremento de impuestos, estamos en contra de todo, ¿no? Y al mismo tiempo queremos más dinero para la salud, queremos más dinero para las universidades, queremos más dinero para la educación. ¿A cambio de qué, no? Es evidente que el país se está ahogando o sigue en una situación de la que no podemos salir porque seguimos en una ruta que no nos lleva a un cambio como nación. Estamos ya en una nueva era, ¿no? Las prácticas que tiene el Ecuador en el tema laboral, en el tema educativo, de escuelas, colegios, de la misma universidad, siguen siendo las mismas. El sector indígena, a través de sus dirigentes, se sigue quejando de su pobreza y no plantea soluciones en definitiva, ¿no? Es decir, el sector productivo también no genera las propuestas necesarias para una salida y que genere ese crecimiento y que sigamos evitando este escenario tan pobre, tan dramático que vive el Ecuador. En todo caso, escuchemos a Andrés Quispe, es el presidente de la UNE, da su punto de vista, analiza la reforma presupuestaria, que también ya está en el análisis y que muy pocos terminan generando, yo diría, una propuesta o un mejoramiento, sino todo, casi se concentra en críticas de que tiene muchas dificultades más que aciertos. Y todo el mundo reclama, ¿no? Escuchemos y veamos. La actitud de no recoger las opiniones de los sectores populares, de las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Una expresión de eso es, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que como educadores los hemos analizado de manera detenida. En el Plan Nacional de Desarrollo, que fue entregado el 16 de febrero a la Asamblea Nacional, se establece que, por ejemplo, son 700.000 jóvenes sin universidad. Cuando salió el señor Lasso de la presidencia, la SENACID publicó que los jóvenes sin universidad es de 1.200.000. No hay datos transparentes que expresen la crítica situación que vive el país. Ejemplo de eso es lo que dice el presidente, que se ha creado miles de plazas de trabajo luego de la remisión tributaria, y sale el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos a señalar que no hay un sustento de esas nuevas plazas de trabajo. Lo mismo pasa en educación. Y algo que debería llamarnos la atención es lo que está en la página 68 del Plan Nacional de Desarrollo, en que hoy el Ecuador tiene 144.000 maestros y maestras en el sistema público. De 169.000 hemos bajado a 144.000. Por eso el día de ayer las madres del Colegio 24 de Mayo de aquí, de Quito, se movilizaron por falta de maestros. Es decir, el sistema educativo ha perdido más de 20.000 maestros y maestras por conceptos de jubilación, de renuncias, entre otros conceptos que no han sido reemplazados en ninguno de los últimos gobiernos. La ley señala que las partidas en educación no pueden ser suprimidas, tienen que ser desdobladas. Y así podemos encontrar otros datos en el Plan Nacional de Desarrollo que no coinciden con la proforma general del Estado. Por ejemplo, es sorprendente, señor Daniel Noboa, ministros y a todo el país,
que en la proforma general del Estado ni en el Plan Nacional de Desarrollo se haga constar un plan de reinserción escolar para los 200.000 niños, niñas y adolescentes fuera de las aulas. No hay ni siquiera una mención de políticas públicas con presupuesto para generar políticas preventivas que combatan precisamente el reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes. No lo hay. Lo que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo es que hay que buscar que los niños y niñas dejen de abandonar las aulas. ¿Pero cómo? ¿Con qué política? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué mecanismos? Por eso es que nosotros queremos señalar que el presidente y este gobierno se suma al listado de mandatarios que no cumplen con el 6% del presupuesto del PIB, como dice la Constitución, a educación, porque se entrega 4.642 millones. Si es que el presidente cumpliera con el 6%, debería entregar más de 7.000 millones. Hacemos contexto de lo que el presidente dijo en los debates cuando estaba de candidato. Incluso llegó a señalar que en salud iba a destinar el 10% y que en el caso de educación también iba a incrementar su presupuesto. Cabe señalar que la Unión Nacional de Educadores ha presentado al país, vamos a entregar a los medios de comunicación, un análisis de cuál es la evolución del presupuesto para la educación inicial, general y básica, y ningún gobierno ha cumplido con el 6%. El 6% se debió haber alcanzado en el año 2013. Como dice la Proforma 2024, son saldos asignados. Ojo, es dinero virtual. Habrá que ver cuánto de lo que está aquí en el papel se ejecuta ya durante este año de gestión del presidente Daniel Noboa. Algo que nos preocupa es que si ustedes revisan la proforma, ustedes van a encontrar que el presupuesto para inversión en educación entre el 2023 y el 2024 fue el siguiente. En 2023 se destinó más de 259 millones. En el 2024 se está destinando para inversión en educación 220 millones. Es decir, hay una reducción de 39 millones en pleno fenómeno del Niño. Si revisamos los datos del Ministerio de Educación, el propio Ministerio de Educación llega a señalar que son más de 4.000 planteles que se van a ver afectados por el fenómeno del Niño. Cabe señalar que el país pudo conocer en estos días que se destinan más dineros a cárceles que al presupuesto de inversión de mantenimiento de actuales instituciones educativas. También hay que señalar que en la proforma está en quinto lugar el presupuesto para reestructuración integral de infraestructura educativa. Me refiero al plan de inversiones, está en quinto lugar, es decir, la educación no es prioridad y se destina apenas 54 millones, es decir, no va a haber nuevas instituciones, no va a haber reapertura de escuelas como se señaló en los debates. Todo queda en la demagogia y de seguro esas mismas propuestas del actual mandatario serán utilizadas para su reelección, pues ya se declaró candidato y los distintos. Andrés Quispe, él es de Unidad Popular a propósito, ¿no? Y no es que sea malo que sea de Unidad Popular. A mí me parece más bien que se sigue en la misma dinámica del reclamo, de la queja. Y es cierto. Yo sí quisiera que el dinero se concentre en educación y en salud. Creo que esa es la mayor obligación que tiene el Estado. Pero hay otras en donde se asumen gastos innecesarios. Y lo otro, evidentemente, de que todos reclaman. Y al mismo tiempo, los que reclaman quieren más presupuesto. Evidentemente no están aportando con la idea de que el país tiene que cambiar, de que el país tiene que buscar un nuevo escenario, que tiene que buscar un nuevo modelo de economía, ¿no? Que se aparte ya mucho de esto que me parece le está afectando a América Latina, que es el tema ideológico, ¿no? Entonces, seguimos luchando, criticando en el mismo discurso, defendiendo a las empresas ineficientes, ¿no? Que son
el bocado perfecto para quienes quieren hacerse ricos en la corrupción, ¿no? En los contratos públicos. Entonces, es evidente que el país no se encamina, porque al mismo tiempo que todos reclaman más dinero, sí, la educación tiene que, además de tener más recursos económicos, tiene que presentar propuestas en donde veamos una nueva dinámica, que veamos algún tipo de propuesta en donde superemos las barreras de la mediocre educación que hay en el país, porque esa es la pura verdad. Los niveles de educación son tan distintos en América Latina, y la educación del Ecuador precisamente no se caracteriza por ser la mejor. Y hablo de las escuelas, de los colegios y de las propias universidades, ¿no? Las universidades también reclaman más presupuesto, y no hay algún tipo de opción para que nos cuenten qué es lo que van a hacer pensando en el pueblo. Hay carreras repetitivas, ¿no? Debería, si no desaparecer, reducirse los cupos para ciertas carreras y ese dinero que sirva para nuevas, ¿no? Pero nadie hace una propuesta. Parece que la gente se acomoda al salario, que no dejan de ser buenos, y bueno, que pase el tiempo y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que el país necesita no una revolución socialista, sino una revolución mental, de que vayamos cambiando el escenario del país, que es lo que nos interesa, ¿no? Necesitamos un nuevo código laboral, así la gente se moleste, la gente está anclada en el Ecuador, tener un puesto burocrático y de allí no moverse, ¿no? Hasta su jubilación, lo que significa, yo diría, una pobre aspiración. Consecuentemente, todos piden dinero y al mismo tiempo estamos en contra de todo. Estamos en contra de intervenir en las empresas públicas que pierden dinero, que tienen una situación grave, que están o se han convertido en agencia colocadora de empleos y que están de mal en peor. Varias empresas ya van quebrando y no precisamente estamos sugiriendo que se privatice, pero cambiemos el modelo. Contratemos administración internacional para que manejen las empresas públicas, pero que manejen a la raya y que no tengan la injerencia de quienes están en la política, que ya va un asambleísta, te apoyo al gobierno, pero si me das un puesto para mi hija, para mi hermano, para mi primo, ¿no? Eso ya no puede seguir funcionando así. Necesitamos que la economía se maneje de una manera estricta y en funcionamiento a las realidades en las que estamos viviendo. Entonces, sí, la educación necesita tener más presupuesto, pero también cuéntenos qué van a hacer para que tengamos un nivel de formación no tan mediocre como ese que tenemos en el Ecuador. Aquí tenemos una educación con posiblemente con excepciones en donde la educación es buena, ¿no? El tema ha cambiado, ¿no? Hay que fortalecer y tener un panorama hacia dónde va el Ecuador, y eso es lo que nos está haciendo, ni en escuela, ni en colegio, ni en las universidades, que están utilizando más de aquí 4.642 millones, que es lo que se manifiesta, que es un montón de dinero, ¿no? Y así por el estilo. ¿Cuál es la vocación del Ecuador? ¿Vamos a ser un país turístico, agroindustrial, industrial, agroganadero? ¿Qué mismo vamos a hacer, ¿no? ¿Hacia dónde nos encaminamos como país? Esa es la inquietud. Mientras tanto, esto de querer que el empleo se genere de la noche a la mañana no es un tema muy sencillo. Hay que darle al país un escenario serio, un escenario que invite a la inversión, ¿no? Y la inversión tiene que ser dentro y de fuera del país, ¿no? Pero para que eso suceda hay que generar garantías jurídicas que no las está dando la Asamblea Nacional. A veces se debaten intereses personales y no intereses que vayan en función a nuestro país. Bueno, para finalizar, Francis Abad dialogó con... Este es un tema importante para los amigos ganaderos, no podemos dejar de lado. Es un sector que sufre las consecuencias de una crisis, de un mal pago, de la falta de entendimiento, y la verdad es que tampoco logran convertirse en un sector que tenga la protección y la seriedad para que sigan generando alimentos, y uno de ellos es justamente pues el tema de la leche, que evidentemente genera una preocupación en sus productores. El representante de los ganaderos a nivel de la sierra, Francis Abad, dice que conversó con el ministro de Agricultura sobre el tema. ¿Y qué es lo que manifestó? Escuchemos y veamos.
se ha quedado, hemos tratado los temas neurálgicos, los temas principales. Hay unos temitas que no se ha topado y que para nosotros son principales. Sin embargo, creo que en los temas más fuertes, sí se ha topado. Por ejemplo, el tema del precio, tenemos todavía que discutir un poco sobre la redacción final, porque el precio, tal como está redactado, da confusiones, se presta confusiones, y eso es lo que tenemos que ir superando. El tema de la bonificación es lo que estamos en este momento enfrascados en esta discusión. Se está reconociendo los cuatro parámetros que exige la norma, se ha aumentado uno más, es verdad, pero esto está apuntado hacia mejorar la calidad. Entonces, eso tampoco podemos estar en desacuerdo, tenemos que aportar también. Otro tema que se ha hablado es una lucha contra el contrabando. Se ha acordado que la industria reporte las compras, los niveles de compras. Eso nos va a permitir a nosotros descubrir cuando la leche no tenga origen. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y el último tema también, el tema del suero de queso. Ahí también tenemos una discusión pendiente, porque planteamos la redacción de una norma bastante clara para que obviamente los productos que no son lácteos en sí, que vengan con mezclas, no confundan al consumidor. ¿Cómo controlar el contrabando? Sabemos que existen muchas formas de ingresar, tenemos la frontera específicamente del norte donde ingresa mucha leche. Bueno, nosotros hemos planteado dos alternativas y creo que esas son las que se van a ir imponiendo de acuerdo a lo que vemos en las normas y que son fundamentales y son radicales, ¿no? La una es que en los puestos fronterizos nos permitan tener veedores. Entonces, porque el contrabando no es que viene por las montañas, que viene un burrito por ahí, pasan, no. Vienen en trailers, vienen en camiones de 30.000, 40.000 litros, galones. Entonces, el contrabando es un tema de pasos fronterizos. ¿Y venden directamente a la industria? Hablaremos de la parte fronteriza. Bueno, llegan los cargamentos y la industria absorbe sin problema, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, se les está pidiendo un requisito fundamental, que cuando pasen estos camiones, cuando pasen estos tanqueros, ellos tengan que llevar una guía de movilización. Entonces, esa guía de movilización podemos cruzar información. Y si dicen, está vendiendo el señor Juan Pérez de tal propiedad, bueno, vamos y, como ahora todos los productores tenemos que regularizarnos, veremos la capacidad que tiene Juan Pérez de venta y cómo es que está moviendo el negocio. Ya tenemos instrumentos para ir Abad, ¿no? Yo creo que habla en función a la propia experiencia que se está viviendo, ¿no? Yo creo que estos sí son los sectores que tienen que estar blindados, que tienen que estar protegidos a partir de su propia organización. A veces se pone en segundo plano el tema de la producción de alimentos, ¿no? Hay un literal en la Constitución que habla de la soberanía alimentaria, pero tal situación yo diría que casi ni siquiera se cumple ni se respeta. El trabajo, yo respeto mucho el trabajo de la gente que produce alimentos, ¿no? Y allí hace falta fortalecerse como gremios. Y ahí sí, en esa fortaleza y en esa gremiación, pedir el apoyo del Estado, sobre todo en el tema de crédito, y sobre todo para buscar abrir el abanico de exportaciones que Ecuador muy bien podría conseguir, porque solo tiene que ser el banano o el camarón, si podríamos generar una gran cantidad de productos para venderlos en el exterior. Amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por su compañía. Hacemos nuestro esfuerzo justamente pues en función de brindarles un trabajo sincero, independiente, tratando simplemente de que lo que opinamos, que no es la última palabra a propósito, llegue a su conciencia y que usted saque sus propias conclusiones. El Ecuador necesita que la gente recupere la capacidad de análisis y de participación ciudadana. Caso contrario, estamos hundiéndonos con los llamados influencers que no tienen nada como para ofrecer salvo uno que otro. Y la verdad es que también, si es que queremos decir no me interesa la política, no quiero saber nada, estamos dando chance para que los mismos sigan gobernando. Que tengan una buena jornada. Gracias a Radio y Televisión Espectáculo
por su compañía, por su presencia importante, por su gran cobertura. Yo tengo que felicitar siempre a Lucho Vitimilla por el esfuerzo y el trabajo que hace. Está brindándole las noches el Festival de Viña del Mar, para que ustedes puedan ver en radio y televisión espectáculo, el fútbol, hoy también hay fútbol a propósito. Juega el Nacional, jugará la Liga de Quito en eventos internacionales y allí hay escenario para ver. También gracias a Tropicana de Cuenca por este aporte y este acompañamiento, a más medios, a Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Leuxí, que han sido compañía en esta jornada. Que tengan un muy buen día y bueno, hay que al mal tiempo darle buena cara, que no duran las cosas para siempre, ¿no? Que tengan un muy buen día y gracias por acompañarnos. Hola, estamos aquí en la cancha de entrenamiento del Deportivo Cuenca en Victoria del Portete. Estamos con los chicos del Club Formativo 27 de Febrero, quienes vinieron a hacer una actividad de integración con los jugadores. Ellos son parte del programa de auspicios que tenemos con los deportistas. El Deportivo Cuenca es un equipo icónico de la zona y de la región, así que hoy estamos tratando de que sus conocimientos los podamos trasladar a los pequeños futuros del fútbol de la Escuela de Girón. Tenemos como propósito, y como hemos dicho siempre, que ellos un día lleguen a ser profesionales. Como Club 27 de Febrero, agradecemos a Dundee Precious Metals, al Club Deportivo Cuenca, por darnos la oportunidad de formar parte de esta bonita experiencia. Todo lo que nos permita fortalecer el desarrollo del deporte, la práctica de la actividad deportiva, que los chicos puedan crecer en un ambiente sano y sobre todo motivados por la práctica del deporte, como decía, siempre será importante apoyar. Empresas como Dundee, a través de su auspicio, forman parte del Deportivo Cuenca y nosotros poder retribuir también a las actividades que Dundee realiza, sin duda es importante y estamos prestos para darles justamente una mano y para beneficiarnos mutuamente. ¡Gracias!